Señoras y señores, autoridades presentes, invitados especiales, público en general, sean todos bienvenidos al octavo simposio de ciencias jurídicas organizado por la Facultad de Estudios de Posgrado y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte. El tema central de este año es la mala praxis médica, consecuencias en el derecho penal y el derecho civil. Para dar apertura oficial a este acto, concedemos la palabra a la magíster Carmen Gubetich de Catoni, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, buenas tardes a todos. Después de dos largos años, nos volvemos a encontrar. Yo siempre fui de la idea que se aprende mucho más presencial que en forma virtual. Entonces me causa mucha satisfacción este simposio, agradeciendo de entrada ya a los disertantes, al doctor Preda. Tenemos de la jueza Julia Starico de Uruguay. Y mañana continuar. Así que, lastimosamente, nuestro primer disertante, que era el doctor Iramay, hoy al mediodía le dio positivo el COVID, el famoso COVID, pero lo mismo, vamos a compartir su conferencia online con él. Así que, en principio, empezamos con él. A continuación, damos inicio a la primera sesión del día a cargo del doctor Ignacio Iramain con el tema Mala praxis desde el punto de vista médico. Doctor Ignacio Iramain cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Goethe del Paraguay, doctor en medicina por la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, pediatra por la misma universidad, expresidente del Círculo Paraguayo de Médicos, fundador y director de OAMI, Organización de Asistencia Médica Integral, Medicina Prepaga, director del Instituto Privado del Niño y Adolescente, S.A., presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Médico. El doctor Iramain nos acompaña en la modalidad virtual porque se encuentra con aislamiento médico. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, lamentablemente con esta modalidad. Este es un tema que habría que hablarlo de manera presencial porque se favorece de esa manera el intercambio, las preguntas, las respuestas. Pero lamentablemente anoche empecé a sentir algunos síntomas que indicaban la posibilidad de un COVID y hoy al mediodía me hice el antígeno correspondiente y me dio positivo. Entonces no quise arriesgar la salud del auditorio. Así que, en principio, yo lógicamente agradezco a la doctora Carmen Gubetich de Catoni esta invitación a esta jornada. Y si bien el tema es la mala praxis desde el punto de vista médico, digamos que realmente nosotros, dentro de nuestra formación con pensamiento binario que tenemos habitualmente en nuestra formación educativa, dividimos lo fisiológico de lo patológico. Y yo me voy a referir hoy a lo que nosotros los médicos consideramos fisiológico, que es la ética médica. Y entiendo de que hay gente muy prestigiosa que se va a encargar de la patología, que es la parte jurídica, sin ninguna intención, pero es lo que nosotros los médicos sentimos cuando nos vemos enfrentados a los problemas de mala praxis. Entonces, la siguiente. Esto hay que hablarlo, por supuesto, con toda la sinceridad posible y con todas las aristas necesarias
Para poder entendernos, derecho médico es una disciplina reciente que lo que pretende es acercar el lenguaje médico al lenguaje jurídico, a los efectos de entendernos mejor de qué estamos hablando. Ustedes saben perfectamente que Michel Foucault, en el nacimiento de la clínica, hablaba de el discurso médico sofisticado, rebuscado, difícil que tenemos los médicos, y que muchas veces con eso queremos también a veces seducir al paciente o envolver al paciente o como sea. La verdad, lo que queremos es siempre ayudar al paciente. La siguiente. Tres momentos son fundamentales dentro de la actividad médica. Un acto médico se constituye con un momento ético, con un momento técnico-científico y con un momento jurídico. Siguiente. El momento ético, bueno, nos induce a pensar sobre la definición de ética. ¿Qué es la ética? Y acá lo tenemos a Manolito. Yo en general siempre recurro a mi filósofa predilecta, que es Mafalda, y Manolito nos dice, este yogur, es decir, la señora le dice, este yogur está vencido. Bueno, por uno o dos días. Nene, acá dice, vence en abril de 1965. Ah, eso no es un yogur, es un documento histórico de cuando debutamos en el diario El Mundo. El Yopin Don Manolo. Bueno, ¿qué nos está diciendo con esto Manolito? Que el comportamiento ético necesariamente es hacer lo que corresponde. Cómo tiene que responder a la pregunta de cómo actuar correctamente. Y acá precisamente no lo vemos actuar correctamente, sino que utiliza el proceso del autoengaño. El autoengaño, en general, es ya a esta altura casi una cualidad humana. Todos nos autoengañamos. El problema es si lo hacemos con trampa y si nos creemos ese discurso de autoengaño. La trampa sería buscando un beneficio secundario. Acá, naturalmente, quiere vender su producto. Quiere recuperar lo invertido, ¿verdad? Pero después, ya cuando ve que la cosa va en aumento, ya trata de justificar con un discurso una conducta que es inapropiada. Por eso que es fundamental la herramienta ética, porque actualmente la neurociencia nos permite conocer los fundamentos biológicos de la ética. Es decir, ya no es solamente esa abstracción que nosotros siempre tenemos cuando estudiamos ética, bueno, por lo menos antes lo hacíamos, como una abstracción aristotélica, platónica, ya la neurociencia está dando respuesta a el sustrato biológico de la ética. Sabemos perfectamente bien que para tener un comportamiento adecuado tenemos que tener el lóbulo frontal indemne. Siempre se nombra o se relata el caso de Pinochet, un trabajador del ferrocarril, que en una explosión de una locomotora, una barra se le inserta en el ojo y a través del ojo atraviesa una parte del lóbulo frontal. Él no fallece, queda vivo, pero de ser una persona que tenía una conducta normal, que era el jefe que todos querían, que era el esposo y el padre ejemplar, empieza a cambiar de actitud, ¿verdad?, comportándose de una manera grotesca. Entonces, a partir de ahí, porque no habían las herramientas tecnológicas en esa época, se va viendo que el comportamiento racional, el comportamiento ético, se encuentra situado en el lóbulo frontal. Y la frontalización en la escala biológica viene desde hace, por supuesto, muchos años. Ya los simios superiores empiezan a tener lóbulo frontal.
y que empiezan a tener algunas conductas éticas, no utilizando la razón, sino utilizando muchas veces la intuición. Así que todos nos autoengañamos. Hoy me sucedió con el COVID. Decía, no puede ser que justamente hoy, después de 2 años de haber eludido la enfermedad, justamente hoy que tenía que hablar de un tema que me gustaba y que lo hago con pasión, tenga que tener esta enfermedad. Pero bueno, tuve que tomar la decisión, porque era lo correcto, de hacerme el antígeno y de no exponerles a ustedes a el riesgo de un contagio. En la sociedad todos nos engañamos, con nuestras parejas, ¿no?, con nuestros hijos, y en la sociedad, ¿no?, muchos creen que acá en este país no existe corrupción, que el Ministerio Público funciona decentemente, que la Corte Suprema es un ejemplo en Latinoamérica, que no hay narcotráfico, que no existe el sicariato. Bueno, todos en alguna medida tratamos de sobrevivir diariamente economizando angustia. Y de eso se trata. El cerebro está probado que tiene que economizar energía, porque es el que más gasta como órgano dentro de todos los órganos que existen a nivel humano. El 25% de su energía la gasta el cerebro humano. Cero estrés. La gente quiere cero estrés. Estar en equilibrio. No. Angustia. Y entonces tratamos de evitar todo ese tipo de situaciones. Así que también los médicos nos autoengañamos. Hoy, como digo, trataba de no comprender de que tenía la posibilidad de esa enfermedad y decía, no, esto es una gripe, pero se dio la situación y había que enfrentar la realidad. Por lo tanto, en el médico, sobre todo, el autoengaño opera en 3 niveles fundamentalmente. A nivel social, porque nuestro afán es siempre querer curar al paciente. Y muchas veces, por la sobrecarga horaria que tenemos, no disponemos del tiempo suficiente para explicar al paciente que tenemos que, de cómo va a evolucionar su enfermedad, de cómo tenía que ser el tratamiento, de cuáles son las consecuencias muchas veces de ese tratamiento y que, cuáles son las complicaciones posibles de una enfermedad. Por lo tanto, siempre estamos tratando de ser muy práctico, muy reducido, muy esquemático, como para poder resolver inmediatamente los problemas en el término de 10 o 15 minutos que pueda durar una consulta. Pero no es solamente responsabilidad del médico. Así que también opera a nivel científico, porque muchas veces los procedimientos que se realizan en lugares no aptos, como ser de repente anestesia en consultorio para sacar, para hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad?, sin ver los riesgos posibles que pudiera tener en complicación estos pacientes, y de esa manera se corre un riesgo innecesario. Y también cultural, muchas veces, ¿verdad?, tenemos la consulta de pasillo, esa consulta que muchas veces en un hospital, en un sanatorio, un administrativo se acerca, o una enfermera, o un paciente, o en los cumpleaños, ¿verdad?, a preguntarnos sobre determinados síntomas que tiene su familiar y nos quieren comprometer ya en un tratamiento, muchas veces en un diagnóstico, en un pronóstico, sin ver al paciente. Por eso que, para comprender cuál es la actividad médica, hay que entender justamente, y a mí me encanta mucho incorporar a Immanuel Kant en la discusión, ¿verdad? Kant, que fue uno de los grandes filósofos de la historia, había escrito Crítica a la razón pura. Y en esa Crítica a la razón pura, Kant
terminaba un poco con ese racionalismo cartesiano que decía que todo había que depositar en el objeto. Para nosotros el objeto es el paciente. Y entonces hace un giro copernicano, porque Hume, que era el que contradecía a Descartes, hablaba de que todo tenía que hacerse a través de la experiencia. Y entonces se convertía prácticamente en un escéptico. No todo se puede hacer a través de la experiencia. Kant articula ambas teorías y dice, no, no es solamente el objeto de conocimiento, en este caso el paciente, sino el médico, que es el sujeto también de conocimiento, tiene que tener los elementos necesarios para poder afrontar y para poder llegar a un diagnóstico. Y ese es el médico que tiene una formación técnicamente capacitada como para poder hacer un diagnóstico adecuado y llegar a poder dar un tratamiento conforme a ese diagnóstico. En esa relación sujeto-objeto prácticamente se dan todos los elementos de un vínculo comunicacional que es fundamental en esa relación médico-paciente, ¿verdad? Porque no solamente el médico tiene que estar preparado desde el punto de vista técnico, sino también humano, porque no tenemos solamente enfermedades, tenemos pacientes con una enfermedad. Y ustedes habrán visto con el COVID que a algunos le puede dar como una gripecina, pero a otros, ¿verdad?, lo conducen a la muerte. Así que un mismo virus puede tener comportamientos distintos en personas diferentes y tenemos que tener la capacidad de poder afrontar esa situación. Así que no solamente Kant escribe la crítica a la razón pura, sino también crítica a la razón práctica. Y en la crítica a la razón práctica, junto con la metafísica de las costumbres, nos habla de lo que es la ética, cómo tenemos que comportarnos y los diferentes imperativos que tienen que existir como para que nosotros tengamos una conducta adecuada. Y uno de los imperativos es justamente tener la capacitación adecuada como para poder ejercer una profesión, un oficio, ¿verdad? El imperativo pragmático como para poder transformar esa realidad. Y el más importante de los imperativos, el imperativo categórico. ¿Qué es lo que debemos hacer de acuerdo a una voluntad autónoma que nos permita a nosotros tomar decisiones fuera de cualquier implicancia emocional o circunstancial? Por ejemplo, el imperativo categórico se refiere a no matarás, no robarás. No porque yo consiga un beneficio de ese no robarás o no matarás, sino porque no hay que hacerlo, ¿verdad? Y en ese sentido, los médicos permanentemente estamos tomando muchas decisiones en relación a la práctica médica habitual, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos un paciente grave, tenemos que ver cuándo nosotros vamos a limitar nuestro esfuerzo terapéutico porque sabemos que ya no corresponde seguir peleando un paciente en estado crítico, cuando ya no conviene continuar con procedimientos que lesionan y ensombrecen un pronóstico malo que puede tener ese paciente, secuelas graves con que pueda quedar ese paciente. Entonces permanentemente estamos expuestos a decisiones de esa naturaleza. La siguiente. ¿Qué es lo que pretende entonces la ética? Y acá la tenemos a Mafalda. Nosotros llevamos una vida decente, mamá, por supuesto. Y no es suficiente, como siempre en Mafalda, esa pregunta. La ética nos lleva a una vida decente. ¿Y hacia dónde la llevamos? Bueno, ¿hacia dónde la llevamos? Ese es el gran tema. Y uno de los temas que plantea justamente Kant y después el resto de todos los grandes eticistas de la humanidad, es que nosotros lo que entendemos que tienen que conducir la ética es a la justicia, ¿verdad? Que seamos justos, que seamos correctos,
no que seamos infalibles. La siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ética? La ética sirve para eso, para llevar una vida decente con el objetivo de encontrar siempre justicia. Y una gran eticista que es la filósofa de la Cortina, una de las grandes filósofas españolas de la Universidad de Valencia, define muy bien la ética mínima y la ética de máximos. La ética mínima no es la ética que nosotros podamos utilizar como pretexto para no ser ético. No, ética mínima se refiere fundamentalmente a qué es lo que no debemos hacer o debemos hacer para convivir en una sociedad civilizada. De eso se trata la ética mínima. Y la ética de máximo es la ética que nos permite ya cultivar la moral como virtud. Dos grandes referencias son Spinoza, que escribió un libro de ética en tono geométrico, y Kant, que ambos con su vida demostraron lo que es ser éticos en el comportamiento, porque no es solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. En nuestros países nosotros tenemos para la ética mínima los códigos de ética. El Círculo Paraguayo de Médicos tiene un código de ética que fue aprobado en el año, creo que 1977, pero que lamentablemente se desconoce en un alto porcentaje por parte de los médicos. Y ahí dicen de cuáles son los deberes que nosotros tenemos que tener con el paciente: deberes de protección, deberes de cuidado, deberes de confidencialidad, de construcción de confianza, los deberes que tenemos que tener con los colegas y también con las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, es muy frecuente que muchas veces cuando un paciente se encuentra grave, nos llamen o le llamen a un colega los parientes para pedirle una interconsulta. Y así nomás, sin que el otro médico tratante se entere. Por ejemplo, el código de ética dice claramente que el médico debe comportarse decorosamente solicitando a esos parientes de que primero hablen con el médico tratante para que autorice y se comunique con ese médico a quien se le pide la interconsulta. Porque esa es la forma correcta de hacer las cosas y que beneficia al paciente. Porque siempre hay que pensar en términos de beneficiar al paciente. La siguiente. Bueno, todos estos códigos de ética nos lleva a seguir las sendas del bien. Lógico, con el embotellamiento que debe haber en la autopista del mal. La siguiente. Hay una profusa codificación de nuestro comportamiento y protocolos de nuestro comportamiento médico. ¿Verdad? La Asociación Médica Mundial, que también fue creada y fundada en el año 1947, casi junto con el Círculo Paraguayo de Médicos, tiene una normativa importantísima, documentos que se aprueban en congresos mundiales sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, en fin, sobre todos los temas que incumben a la normativa médica, sobre todo desde el punto de vista ético. La siguiente. Bueno, chao mamá, me voy a jugar a lo de Felipe. Y el lobo va a estar de pedazo de negligente. Bueno, esto es lo importante. Los protocolos, lo que siempre tenemos que decir, lo que siempre tenemos que aclarar, ¿verdad? El consentimiento que siempre tenemos que buscar en el paciente. La siguiente. Por eso el aporte ético a la medicina, y debiera ser no solamente a la actividad médica, sino a la sociedad misma, porque
sin ética, la medicina es ciega. Y sin aplicación a una actividad concreta, la ética es inútil. Nosotros permanentemente estamos tomando decisiones. Desde el momento que el paciente viene con, en este caso yo soy pediatra, viene con su hijo a la consulta por un cuadro viral y porque leyó en Google, nos pide y ya nos exige por la fiebre que tiene un antibiótico, nosotros tenemos siempre dos opciones. O le damos el antibiótico para decir que después ya no nos moleste, o no tomamos el tiempo para explicar lo que es una virosis de una evolución autolimitada y que darle un antibiótico a ese paciente le hace daño, porque después ya los antibióticos generan resistencia que no permiten su utilización. Por eso siempre y cotidianamente la ética es de aplicación práctica, es permanente y es diaria. Y lo es en todas las actividades de la vida. El colegio médico, nosotros siempre, creo que tienen una personalidad jurídica uruguaya que está con ustedes, es una institución que tiene que ser aprobada de derecho público, porque tiene que ser aprobada por el Parlamento, por una ley del Parlamento. Lo que hace es justamente supervisar y vigilar el acto médico de los colegas, ¿verdad? A través de ese código de ética. En el Uruguay han aprobado, ya en la colegiación médica, nosotros somos el último país que no tenemos prácticamente colegiación, y ellos también han aprobado en un plebiscito, en una consulta, el código de ética que rige en el Uruguay, para que vean los serios y los responsables que son en ese sentido. La siguiente. El colegio médico nos induce a que nosotros gobernemos nuestras emociones. Pibe, ¿no tendrías un momento? ¿Me tendrías un momento el helado mientras me ato el zapato? Y lógicamente Miguelito quiere tomar el helado, pero se contiene. Y después dice, ahora salís cobarde. Bueno, esa tarea de contención es fundamental. Y eso lo vemos también en la práctica médica. Los chicos que hoy en día vienen muy pocos contenidos y muy poco limitados por los padres, ¿verdad? Porque es mucho más cómodo darle un móvil o medios audiovisuales para que se entretengan, y entonces hay poca comunicación, pocos límites, terminan en su mayoría justamente en el psicólogo o en el psiquiatra en este momento. La siguiente. Bueno, pasemos al momento técnico-científico rápidamente, porque ya me queda poco tiempo. La formación profesional. La formación profesional de excelencia, que es fundamental. Lamentablemente, las universidades latinoamericanas y sobre todo las de América del Sur se encuentran muy mal rankeadas dentro de las universidades cuyo nivel académico tenga el nivel suficiente, pero creo que la UNA por lo menos no está dentro de las 1000 rankeadas, dentro de las primeras 1000 rankeadas, pero es fundamental que una formación profesional adecuada sea brindada por una universidad que por lo menos tenga la capacidad no solamente de formar profesionales, sino preparar para el razonamiento científico. Nosotros los médicos no somos científicos, utilizamos la ciencia en nuestro arte. Lo que hacemos es, a través del método clínico, como decía Kant, abordar con un conocimiento a priori lo que posiblemente tenga el paciente. Y por eso tenemos diagnósticos diferenciales, diagnóstico positivo, como para poder introducir un razonamiento lógico frente a un objeto de conocimiento que es el paciente. Nosotros tenemos que tener una educación médica continua, que eso en general existe a través de las sociedades científicas, y las sociedades científicas también se encargan de la certificación y recertificación para mantener
la calidad profesional en el sentido asistencial, de que ese profesional está en condiciones de poder mantener con excelencia su nivel de asistencia. La siguiente. Bueno, todo este esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo académico, los médicos invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo económico en nuestra formación durante un tiempo muy prolongado, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que inducir a la soberbia. Tenemos que mantener siempre la humildad. Por eso acá, disculpe señor, pero me parece que yo usted lo conozco. ¿De dónde? Bueno, no sé, yo trabajo en una oficina de una compañía de seguro. Ah, no. Entonces es evidente que lo confundí con alguien más vinculado a mi profesión. Es que así en short somos todos iguales, ¿no? Sí, claro, perdón, el señor es médico. Bueno, mejor que sigamos nomás compartiendo en short y no que no levanten una estatua. A pesar de que siempre sucede que el médico, el paciente en general, cuando se cura es gracias a Dios y cuando se muere es gracias al médico. La siguiente. Bueno, y ahora para nosotros viene el momento jurídico. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisa. Bueno, el momento jurídico nosotros siempre lo enfrentamos muchas veces de espalda. Por eso es que ahora, a través de asociaciones, sindicatos, seguros de mala praxis, bueno, estamos haciendo un trabajo para que la gente, en base a una mejor formación desde el punto de vista ético y técnico-científico, disminuya la cantidad de demandas que existen a nivel jurídico. La siguiente. Todo acto médico termina convirtiéndose en un acto jurídico porque hacemos un acto voluntario con efectos jurídicos y de esa manera la negligencia misma es un acto antijurídico. La responsabilidad civil y penal comienza donde termina la discusión científica. Perdón. Parte del COVID. Nuestra obligación es de medio y no de resultados. Lo que nosotros ofrecemos al paciente es todo nuestro conocimiento, toda nuestra buena voluntad, como para poder resolverle su problema. Pero no podemos garantizar un resultado, porque no, la medicina no es una ciencia exacta. Por eso, cuando vamos a una demanda de mala praxis, los abogados tienen que entender que deben exigir al médico, los abogados y los pacientes, responsabilidad ética y responsabilidad científica. De eso se trata la ética, de eso se trata la formación médica. La siguiente. Porque pareciera ser que ahora no podemos equivocarnos. Esta es una sociedad que no tolera la equivocación. ¿Verdad? La siguiente. Por eso cuando se hace también una pericia médica, se debe entender, la pericia es la investigación que se hace frente a los casos de negligencia, se debe entender porque muchas veces mediáticamente se maneja de cualquier manera este tipo de eventos y de episodios. La autopsia tiene que ser interpretada dentro del contexto médico en que fue realizado ese acto. La autopsia es un elemento más, no es el determinante único y definitivo, no es la verdad. Muchas veces ustedes van a ver que una autopsia tiene diferentes interpretaciones, como una resonancia magnética, como una tomografía, como una radiografía, como un laboratorio. Hay interpretaciones distintas y hay tratamientos diferentes. Así que se debe tener en cuenta cuando se va a realizar una pericia médica a los efectos de una investigación por caso de mala praxis, de que hay que hacer hablar al cadáver.
Porque en general, cuando sucede, sucede el final, sucede la muerte, entonces realmente ahí es cuando hay una reacción de demanda por parte del paciente. La pericia, lógicamente, siempre concluye sobre si se cumplieron las pautas para un adecuado acto médico. La siguiente es el juez el que realiza la valoración jurídica, no es el perito. El perito no puede decir si fue correcto o fue incorrecto, si tiene valor jurídico o no, si es culpable o no es culpable, ¿verdad? Tiene que acercar su proceso de investigación con todos los elementos para que el juez tome la decisión. Para que un médico sea moralmente bueno, debe ser éticamente perfecto. Bueno, y la siguiente. Bueno, me disculpa, como digo, porque no he podido estar presente. Me hubiera gustado interactuar más en esta presentación, porque considero que en este mundo estamos muy bajos de ética y debiéramos recuperar esta herramienta que es fundamental para convivir en una vida civilizada. Estamos viviendo en el marco de una tercera guerra mundial que ya ha comenzado, ahora en términos económicos, con un berrinche militar, donde nos autoengañamos cuando decimos de que hay una guerra y no es una invasión, ¿verdad? Donde hay un genocidio y no hay una guerra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y si nosotros no recuperamos la herramienta ética como un elemento fundamental, probablemente nadie quedará para contar la historia de la humanidad, porque se vienen tiempos muy difíciles. Bueno, muchas gracias y atento a las preguntas que puedan haber. Es momento de dar apertura al espacio de preguntas. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Yo soy alumno de último año de Derecho de acá de Regional Capital, Modesto Verón. Mi consulta al doctor, si podíamos la mala praxis culpar a la falta de ética del profesional médico. Bueno, yo creo que tiene que haber una transformación educativa, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de todo. De todos los niveles de formación, desde el niño de 3 a 5 años, porque la neurociencia nos está permitiendo a nosotros descubrir una serie de cuestiones que muchos pensadores con anticipación ya lo habían dicho, pero ahora a través de la investigación con resonancia magnética, a través de imágenes, se ven qué áreas del cerebro se activan cuando uno toma decisiones. Y para nosotros es fundamental de que la ética sea no solamente un tema de toda la carrera médica, tiene que ser transversal a toda la carrera médica, sino que se le enseña a pensar al niño desde los 3 o los 5 años, a los 5 años, ¿verdad? El máximo de desarrollo cerebral está en los primeros 5 años, ¿verdad? Y hay muchos estudios neurocientíficos que revelan ya que el niño tiene una estructura moral. Que lo que cambian, porque ahora todo el mundo viene a hablarnos del relativismo ético, ¿verdad? Y no hay relativismo ético. Lo que pueden haber son contenidos diferentes. Pero el no robarás, no matarás, no fornicarás, es común a todas las culturas, ¿verdad? El no matar, no lesionar, no dañar al otro, no dañar la ecología, no destruir la ecología, es para todas las culturas, ¿verdad? Entonces, tenemos una estructura moral que tenemos que desarrollar.
¿verdad? Eso no solamente, y eso ya tenemos que comenzar en la primera infancia, porque ya cuando llegamos a una universidad estamos perdidos, estamos muy concentrados en lo técnico, olvidamos pensar y reflexionar sobre lo que hacemos y nos convertimos simplemente en máquinas, ¿verdad? Que estamos atrapados por las cosas. Como decía Heidegger, el olvido del ser. Ya no somos, estamos atrapados por las cosas y por los bienes materiales. Nos olvidamos de pensar y de ser más. La ética es el instrumento que nos permite ser más. Y si somos más como personas, somos mejores ciudadanos, naturalmente va a haber menos trabajo probablemente para los abogados, lo siento. Pero viviremos en una sociedad mucho más civilizada, mucho mejor organizada y con una mejor calidad de vida. Entonces, la pregunta es, sí, yo creo que la mayor parte de los problemas tienen que ver con la formación ética. Bueno, continuamos. Seguidamente, el profesor doctor Ricardo Preda hablará sobre la responsabilidad médica, tipología, elementos que pueden incidir para imputar la responsabilidad médica, derechos del paciente. Ricardo Preda del Puerto, posgrados en Derecho Penal y Procesal Penal en universidades de España, Alemania y Argentina. Miembro de comisiones nacionales para reformas del sistema penal, profesor en universidades nacionales y en la escuela judicial, ha dictado conferencias sobre temas de derecho penal económico y procesal penal, tanto en el país como en el extranjero, tiene publicaciones en el país y en el exterior, exdirector de delitos económicos del Ministerio Público, consultor contratado para varios proyectos financiados por cooperaciones internacionales como USAID, BID, OEA, UNODC y la Comunidad Europea. Abogado litigante especializado en derecho penal económico y administrativo sancionador. Buenas tardes, Elian, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la perspectiva penal de la responsabilidad del médico. Yo sé que creo que habrán otros disertantes que hablen de la responsabilidad civil, pero hay que hacer una distinción bastante importante, que es, y quienes son abogados, estudiantes de derecho acá, ¿qué pasa en el ámbito civil? ¿El juez se podría excusar de resolver un caso diciendo, por ejemplo, que no hay una regla específica para la solución de ese caso en particular? ¿Podría el juez decir, no voy a solucionar este caso porque no hay una ley específica para este tema? Bueno, ¿y en materia penal? ¿Tiene que resolver sí o sí el juez civil? ¿Tiene que invocar algún principio? ¿Tiene que integrar una norma? ¿Tiene que aplicar la analogía? Ahora, en el ámbito penal, ¿es posible que un juez pueda resolver el conflicto por el solo hecho de que está obligado a resolverlo? Sino obviamente opera la cuestión en sentido contrario. Es decir, si no existe una regla específica para castigar esa conducta, entonces definitivamente el sistema da una solución a la cuestión. Vamos a ver si... Bueno, pasaron ahí si no pueden resolver. Pues. Bueno, mala praxis médica. O sea, es muy común en nuestro país decir, fulano cometió mala praxis médica y hay que mandarlo preso, lo ya de paso se dice, ¿verdad? ¿Qué es mala praxis médica desde el punto de vista jurídico penal? ¿Existe la mala praxis médica así como tal? Recién les decía que para resolver un caso penal, ¿qué necesito? Una regla específica.
Bueno, existe la sanción a la mala praxis, es decir, mala praxis propiamente es una negligencia profesional. Nuestra, digamos, la primera impresión que al escuchar mala praxis lo vinculamos con los médicos, pero en realidad mala praxis es simplemente decir que alguien viola principios de cuidado con relación a un arte o una ciencia. Y obviamente estamos más familiarizados seguramente con los médicos, pero puede haber también mala praxis del abogado. O sea, un abogado que plantea negligentemente algo y va a su cliente preso. Bueno, la suerte que tiene es que no se castiga la libertad, la privación de libertad culposa, ¿verdad? O sea, si por una negligencia mía mi cliente se come 5 años de cárcel, bueno, mi conducta sería impune porque el legislador, que seguro muchos fueron abogados, dijeron, mejor nomás nos castiguemos la privación de libertad culposa porque corremos el riesgo de quedar pegados nosotros, ¿verdad? Bueno, pero como somos nosotros los que hacemos las leyes, a los médicos o a los otros profesionales, sí, hay conductas que en su ámbito profesional podrían generar cierto tipo de resultados que sí son penalmente relevantes. El sistema penal paraguayo no tiene un tipo específico de mala praxis, es decir, incumplir con las reglas de cuidado profesionales en sí mismo no representa absolutamente ningún delito. Es decir, el incumplimiento de esas reglas de deber de cuidado debe generar algún tipo de resultado. O sea, si no hay un resultado que represente, por ejemplo, un daño a la salud o la muerte, la conducta no tiene relevancia penal. Entonces, para ser bien estricto, hablar de mala praxis médica es más una terminología del lego que una terminología profesional en materia jurídico penal en Paraguay, porque no hay un tipo específico que sancione la puesta en peligro de la integridad física o la vida. Es decir, solamente tenemos en nuestro Código Penal delitos de resultado con relación a una conducta descuidada. Claro que hay otros delitos de peligro que están en el Código Penal relacionados a la integridad física o la vida de las personas, pero no vinculadas al arte médico en particular. De hecho, que tampoco tenemos ningún tipo penal que aplique solamente a los médicos, sino tenemos reglas abstractas que hablan de conductas negligentes que desembocan en un resultado que vamos a ver después. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces algunos creen haber resuelto el caso cuando ven y dicen, acá este médico no hizo tal procedimiento. Pero si el fiscal no está en condiciones de demostrar que ese procedimiento hubiera salvado la vida, entonces, aunque profesionalmente uno pueda discutir que omitió hacer esa conducta, pero si no se puede establecer que de haberla hecho el paciente se hubiera salvado, la conducta sigue siendo penalmente irrelevante. Aunque uno discute y diga, bueno, pero tenía que haber hecho tal cosa. Sí, pero si hubiera hecho, se hubiera salvado. Y si la respuesta es se hubiera salvado, sí analizaríamos la responsabilidad penal. Y si la respuesta es no se hubiera salvado, definitivamente no se le puede atribuir responsabilidad penal. Y si la respuesta, digamos, probatoria es no sé o no puedo establecer, también hay una solución procesal, artículo 5 del Código Procesal Penal, indubio pro reo. Es decir, si no puedo establecer la relación causal entre el acto omitido y el resultado, definitivamente la solución del caso es no hay responsabilidad penal. La discusión de ley referenda, es decir, el día que tengamos nosotros la calidad de legisladores, pero de ser propiamente legisladores, no de ser diputados y senadores, sino de ser legisladores, o sea, no tener el cargo de diputado y senador, sino de legislar, que esa sea la profesión de quien ocupa un lugar en ese recinto, ¿verdad? Que creo que cada vez hay menos legisladores y más diputados y más senadores. Bueno, pero necesitamos legisladores, propiamente gente que legisla. Ahí tendríamos que entrar a la discusión si ameritaría crear un tipo de peligro, es decir, castigar el solo hecho de la conducta negligente con puesta en peligro, por ejemplo, donde ustedes saben, los abogados que están acá y los estudiantes de Derecho saben que distinguimos entre los delitos de peligro concreto y los de peligro abstracto, y dentro de los de peligro concreto obviamente se tiene que señalar específicamente que tal o cual conducta, ya sea una acción o una omisión, pone en peligro algún bien jurídico específico. Si estamos hablando del mundo médico, estamos hablando de la integridad física o la vida.
Nosotros no tenemos un tipo penal para eso. Hay muchas lagunas vinculadas propiamente al arte médico. Una de ellas, y para mí creo la más grave, la mala praxis es más discutible. La más discutible es que se castigue un hecho de peligro nada más. Pero su previsión es una cuestión que podría entrar en consideración. Sin embargo, particularmente creo que una laguna importante y que debe ser salvada es y el médico que no tiene la cualidad para realizar esa especialidad. O sea, en nuestro país no existe, por ejemplo, una ley de especialidades médicas. O sea, es que te dice el cardiólogo, y bueno, es una cuestión de praxis nomás. O sea, tiene una cuestión de certificaciones por sociedades, etcétera, pero no existe una ley que establezca que quien no está certificado no puede ejercer en esa especialidad, por ejemplo. Peor aún, ¿y qué pasa si no es médico? Y uno va con un dolor de cabeza y le dice a la persona, le cobra una suma y le dice, tome usted una aspirina, dos aspirinas y vaya y recuéstese y póngase, tome un baño caliente, acuéstese, tome aspirina, apague las luces, cierre las cortinas. Mi mamá, que obviamente no tuvo ni siquiera la oportunidad de terminar la secundaria, me daría exactamente el mismo consejo. Pero acá mi mamá agarró y pegó en su puerta un título que dice médico, pero en realidad no lo es. ¿Hay una regla que castiga esa conducta? ¿Nuestro Código Penal? No. O sea, no hay una conducta de ejercicio irregular de una, particularmente la del médico, ¿verdad? Yo tengo mis dudas con relación a todas las profesiones liberales, pero sí por lo menos con relación al médico. ¿Por qué? Porque si bien en ese caso, obviamente no hay ningún daño a la salud, en el ejemplo que les di, pero el solo hecho que una persona que no tiene la cualidad para ejercer la medicina esté actuando como tal o no tenga la cualidad para ejercer esa especialidad, la esté haciendo, ya es una puesta en peligro de la integridad física o la vida, y esperar al resultado particularmente creo que es darle mucha chance a, porque ustedes saben que la responsabilidad administrativa en Paraguay está bastante retrasada en cuanto a ser persuasiva como arma de castigo y como arma de persuasión a la sociedad. O sea, la sanción administrativa en Paraguay y en el ámbito médico en particular, de hecho que si el sujeto no tiene luego la cualidad de médico, ¿qué amenaza administrativa le puedo dar? Si él no tiene luego la cualidad de médico, ¿qué le voy a decir? Si le tiene que revocar la licencia, si no es luego médico, ¿verdad? Entonces, una combinación con una sanción administrativa es imposible, por lo tanto, ¿y cómo queda? Particularmente en Paraguay, queda impune. Por supuesto que habrá algún fiscal que agarra un tipo penal del Código Penal y lo estira cual goma y le mete una estafa, ¿verdad? Porque le cobró y él no era médico, ¿verdad? Pero propiamente hablando, en el ejemplo que les di no hay una estafa. Porque posiblemente cualquier profesional le diría exactamente lo mismo que le dijo este que no tiene esa. Y efectivamente el servicio, decirle más o menos lo que él aprendió, tal vez leyó, tal vez estudió. En mi ciudad natal había uno que fue instrumentista, estudió para ser instrumentista. Entonces se le ocurrió, pucha, yo ya he visto tanta cirugía, ya vi, ¿por qué yo no puedo operar? Pero sí, yo sé mucho, si hace 20 años que le paso las piezas al que opera. Entonces, yo puedo. Por supuesto que se llevó puesto a unos prójimos, ¿verdad? Bueno, se llevó puesto ya antes a otro lado, ¿verdad? No, ¿qué pasó con eso? Y bueno, hasta hace poco tenía, creo que, el décimo caso por ahí. O sea, estaba aún ejerciendo la medicina con un título de técnico en instrumentista, ¿verdad? Y él aplicaba aparte, o sea, una cosa es, dar una orden de medicamento y otra cosa es practicar una cirugía. Pero cualquiera de las dos hipótesis igual es peligrosa. O sea, no es que una cirugía, nomás la cirugía lo que tiene es que puede causar la muerte. Un ejercicio de una persona que no tiene la cualidad médica o no tiene, por ejemplo, la especialidad, tal vez no cause la muerte, pero no impida que un desarrollo de una patología desemboque en la muerte, porque obviamente no puede acertar en cuál es el tratamiento correcto porque no tiene los conocimientos. Entonces, esas son, digamos, las cuestiones que, si vamos a hablar de la responsabilidad penal médica,
la casuística de la cual podemos hablar es infinita. Así que vamos a circunscribirnos a cuando el médico está en función de curar. Porque si vamos a hablar del médico que tiene luego la intención de hacer algo de manera dolosa, por ejemplo, de engañarle a un paciente para extirparle un órgano porque quiere vender el órgano, bueno, si vamos a entrar en casuística de delitos dolosos, van a ser muy complicadas. Entonces vamos a entrar en, para hablar de que una conducta es punible, tiene que haber, la conducta debe ser típica, antijurídica, reprochable y punible. En nuestro sistema de doble vía se admite la posibilidad de que si la conducta es típica, antijurídica, ya merite la aplicación de una medida. En nuestro sistema, una de las medidas de seguridad es la de, por ejemplo, la prohibición de ejercer una determinada profesión. ¿Qué significa esto? Que aunque el médico, supongamos que por una cuestión X, no sea punible, pero ha en repetidas ocasiones cometido conductas que determinan de que no tiene las condiciones para ejercer el arte médico, entonces es posible que un tribunal le pueda aplicar una medida de prohibición de ejercer una determinada profesión. Hay un caso paradigmático de nuestra jurisprudencia. Cuando recién entró en vigencia nuestro Código Penal y tenía estas herramientas muy novel cuando eso, de medidas y penas, cuando eso todavía no estaba implementado el Código Procesal Penal, solamente estaba vigente el Código Penal y aún existían los jueces de sentencia, de liquidación y sentencia. Y un juez condena a un médico por un acto quirúrgico donde había matado a un niño en el marco de una operación de las amígdalas. El juez lo condena al médico por homicidio culposo y también condena a quien participa con el médico en la operación como coautor de homicidio culposo. O sea, la coautoría por naturaleza requiere un acuerdo. Y requiere, obviamente, si estamos hablando de un acuerdo, una conducta negligente ya está fuera de análisis. O sea, yo no puedo llegar a un acuerdo para cometer un delito culposo. O sea, tiene que ser simplemente un delito doloso. O sea, no contento con eso, el juez, sin entrar a juzgar si condenó correctamente o no al médico, le aplica también una medida. La medida no se aplica porque le causó la muerte al niño. O sea, ustedes tienen que saber que la medida, como regla, artículo 2, inciso 3 del Código Penal, solamente se justifica si es previsible que el sujeto vuelva a realizar hechos similares. O sea, no es que en un acto aislado uno cometió una negligencia y por eso ya se le tenga que quitar la matrícula de médico. Tiene que ser realmente un sujeto. Básicamente, para establecer una medida, se tiene que señalar que el sujeto es peligroso. Es un concepto bastante peligroso, valga la redundancia, decir que un tribunal haga una prognosis de lo que una persona podría hacer y sobre la base de una prognosis darle una consecuencia. O sea, yo le sanciono a alguien no sobre lo que ocurrió, que es la pena. La medida es sanción sobre lo que yo creo que va a ocurrir. Bueno, tiene una discusión obviamente en la doctrina constitucional de si eso es posible, pero bueno, nuestro código lo tiene, así que acá no vamos a entrar a profundidades filosóficas sobre si corresponden o las medidas, las tenemos y las tenemos que interpretar. Este juez, en un acto aislado, le aplica la medida. Y como quería aplicar, porque se había leído sobre ante el código, quería aplicar el código nuevo, le condena una pena de 2 años, más una medida de prohibición de ejercer la medicina. Pero le suspende a prueba, como le condenó a 2 años, y el Código Penal, el nuevo Código Penal en ese momento traía la figura, la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, entonces le suspende a prueba la ejecución de la pena. ¿Y qué le establece como regla de conducta? Que recurse la materia de otorrinolaringología, eso lo puedo decir ahora antes del vino de honor, porque después del vino de honor no creo que lo pueda decir, pero la que vuelva a cursar la materia de otorrinolaringología en la facultad. Y además de eso, que atienda en una clínica en La Chacarita. O sea, el juez, por un lado, decía, este sujeto es peligroso y tiene la prohibición de ejercer la medicina. Ah, pero a los niños pobres, meterle nomás. O sea, andar nomás a atenderle ahí en la clínica. Bueno, eso obviamente indicaba que tenía
un manejo, digamos, de querer aplicar las nuevas figuras del código, pero no comprendía conceptualmente qué significa cada una de ellas. Obviamente son incompatibles una medida. Primero que la medida estaba mal aplicada, porque de un hecho aislado uno no puede directamente aplicar una medida. O sea, eso yo tengo que determinar que el sujeto ha tenido repetidas conductas que señalan definitivamente que no tiene la aptitud para ejercer esa actividad. De un hecho aislado no se puede concluir eso. Y obviamente, si yo digo que no puede ejercer la profesión, no le puedo luego dar como regla de conducta al suspender la pena que atienda en un... Bueno, vamos, como les dije, lo que tenemos en el Código Penal son delitos que no aplican a los médicos en particular, sino son tipos penales que pueden aplicar a cualquier ciudadano. Pero en el ejemplo que vemos acá, tenemos el homicidio culposo. Artículo 107 del Código Penal. Y ahí, básicamente, ustedes tienen que saber que los delitos culposos, me imagino en todos los códigos penales del mundo, en el nuestro en particular, son de hechos punibles abiertos. Es decir, ¿qué es una acción culposa? Y no les puedo decir qué es una acción culposa porque eso depende de qué asunto estamos hablando, ¿verdad? O sea, de antemano yo no les puedo definir cuál es una acción culposa. Y muchos dicen, bueno, violar las reglas de cuidado es una acción, pero ¿reglas qué significa? Reglas en el sentido de normas formales, es decir, normas, decretos, leyes, reglamentos, etcétera. No, las reglas muchas veces no son normas en sentido formal, sino son reglas de experiencia, por ejemplo, o, protocolos científicos que no son, si bien están escritos muchas veces, pero no son reglas en el sentido que el ministerio lo haya aprobado, pero son, digamos, reglas que dentro de una comunidad médica se entiende que son las aplicables al caso. Pero después tenemos, en materia tanto de diagnóstico o terapéutico, principalmente terapéutico, tenemos, como tenemos también en derecho, la opinión dominante y la opinión minoritaria. ¿Y qué pasa si este médico es de la opinión minoritaria y aplica el método terapéutico a la opinión minoritaria? ¿Sería negligente en ese caso? O sea, imagínense el dilema que tienen los médicos, ¿verdad? Por suerte, yo decidí estudiar Derecho, ¿verdad? Mi señora, lamentablemente, es médica, ¿verdad? Entonces tiene que lidiar con todas estas cuestiones. Así que se dedica a la parte de imagen nomás por las dudas, ¿verdad? Entonces ahí no puede, por lo menos causar la muerte no puede, ¿verdad? Tal vez lo que pueda tener responsabilidad de no haber identificado alguna situación que si la hubiera identificado en ese momento le hubiera salvado la vida, con lo cual, pero yo no le digo esto, así que a ella, para que no se estrese. Entonces, no le comento todo la omisión, la comisión por omisión, y eso para que no se estrese. Yo le digo, más tranquila, vos con la cosa del ecocardiógrafo no le puedes matar a nadie. Bueno, el por acción culposa entonces no tiene una definición. Yo no les puedo decir que es una acción culposa. Deberían traerme el caso y ahí vamos a analizar, según ese caso, si hubo o no hubo una acción culposa. Bueno, el código es claro, ahí habla de acción. Es decir, ahí no estamos hablando de una conducta omisiva, así que tenemos que hablar siempre de una acción. Dice, causar a la muerte de otro. Causar a la muerte de otro. A ver, ¿qué es la muerte? ¿Cuándo una persona está muerta? Uno me dice, el homicidio es fácil, profe, el homicidio es fácil. Sí, cuando Pedro le dispara a Juan 5 tiros en la cabeza, es fácil, ¿verdad? Pero no todos los casos de homicidio son tan fáciles. O sea, ¿qué es la muerte? ¿Ustedes saben cómo se establecía la muerte en el siglo XVIII, XVII? Le ponían un espejo a la persona. Y si se empañaba, la consideraban viva. Y si no se empañaba, estaba muerta. Si eso siguiera hasta ahora, imagínense. Le pongo el espejo, le pongo 2 aires 36.000 a mi suegra en su pieza, prendo los aires, le pongo el espejo, no se empaña ni por Cristo, ¿verdad? Con 2 aires 36.000 en la pieza, y está. Ya está. O sea, bueno,
Obvio que por suerte, para mi suegra, esa ya no es la forma de establecer si una persona está muerta o está viva. Ahí, y termina siendo no una cuestión médica la muerte, termina siendo una cuestión jurídica. O sea, finalmente la muerte termina siendo una definición de la ley, no termina siendo una cuestión médica ni una cuestión natural. Por supuesto que los conceptos médicos son relevantes, ¿verdad? Pero la ley es la que termina definiendo. Y voy a hablarle acá de específicamente cuál es la ley. Es de 1998 y ha tenido una modificación en el 2018. Es la ley 1248, modificada por la ley 6170. 1248 del 98, modificada por la ley 6170 del 2018, que es la ley de trasplante de órganos y tejidos anatómicos humanos. ¿Por qué les digo que la muerte finalmente termina siendo definida por ley? Porque acá te establece cuándo se considera que una persona, y es el artículo 19, dice: en caso de muerte de personas mayores de 18 años que no hayan expresado su... Bueno, esto es con relación a la donación. La muerte encefálica de una persona se considera cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente al menos 6 horas después de su constatación conjunta. En ausencia de sedación, intoxicación barbitúrica, hipotermia de menos de 35 grados, bloqueo neuromuscular, hipovolemia aguda o shock, teniéndose en cuenta los siguientes criterios: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos troncoencefálicos y constatación de pupilas midriáticas no reactivas, a constatación de criterios neurológicos de muerte encefálica definidos en un protocolo para la determinación de este diagnóstico aprobado, y largo, ¿verdad? Cuando se utilizan pruebas no instrumentales, y después habla. O sea, tiene una serie de requisitos para establecer si una persona finalmente está muerta o no. Por supuesto que eso no voy a aplicar este criterio con alguien que recibió 5 balazos, ¿verdad?, en la cabeza. Se refiere a casos límites. No estamos hablando que en todos los casos yo tengo que hacer esto para determinar que alguien murió, ¿verdad? Pero hay casos límites donde el famoso caso de lo que se habla de la eutanasia. O sea, cuando la persona tiene muerte encefálica, no hay eutanasia. O sea, no hay eutanasia porque según la ley está muerto. Pero si está en estado de lo que denominamos comúnmente, yo no sé si es un término médico, pero que se llama comúnmente estado vegetativo, ahí propiamente no hay una muerte encefálica. Por lo tanto, la persona está viva. Y si yo aplico algún procedimiento que le causa la muerte, bueno, responderé penalmente, ya sea si lo hice de manera negligente o si lo hice de manera dolosa. Si yo le desconecto a una persona que todavía no le hice estos estudios para establecer si realmente tenía muerte encefálica, y obviamente al desconectarle la persona muere, ni siquiera estamos hablando, o sea, ahí entraríamos en un borderline de si estamos ante un homicidio culposo o incluso ante uno doloso. Porque yo ni siquiera hice un intento de determinar si la persona estaba... Y, o sea, cuando yo desenchufo, sale de mi nivel de posibilidad, y ahí se podría hablar al menos incluso de un dolo eventual, con lo cual ya no estamos en el marco de hasta 5 años, sino ya no estamos de 5 a 20 años, que es el homicidio doloso. ¿Se dan cuenta que... ya cuando hablamos de muerte ya tenemos un problema a establecer, algo que no es tan sencillo? Y si esto no fuera difícil, y acaso el más complejo en un tema de lo que denominamos comúnmente como la praxis médica, es este elemento, el tipo objetivo. El resultado muerte, luego tiene que haber, primero tiene que haber un ser humano vivo, ¿verdad?, obviamente. Después tiene que haber el resultado muerte y después tiene que haber un nexo causal. Este nexo causal es el más complejo de determinar en un caso dado. O sea, uno tiene un caso y tiene que, te dicen, no, pero le administró tal medicamento y eso le causó la muerte. Pero eso no es tan sencillo de establecer. Y lo decía, lo escuchaba muy atento al doctor Iramay, cuán importante es la autopsia. O sea, la autopsia va a determinar qué se observa en
el cuerpo de esa persona fallecida. Pero eso no es lo que me va a definir el nexo causal. Es solamente un elemento a ser valorado. O sea, yo tengo que contrastar la autopsia con la información sobre el tratamiento aplicado. O sea, la autopsia es una observación de cómo está el cuerpo, pero la autopsia no me va a decir qué desembocó en eso. O sea, la autopsia me va a decir el corazón está inflamado, qué sé yo, si eso se puede decir, ¿verdad? No sé, no, yo obviamente soy abogado, no soy médico. Pero te va a describir qué es lo que se ve. Pero cómo se llegó a eso no es la autopsia la que va a establecer. O sea, eso es así una cuestión de una creencia popular que la autopsia te va a decir que el patólogo lo que ve es el cuerpo. Obviamente establece, a ver, el corazón hinchado obedece a A, B, C, B, 10 cosas, ¿verdad? Pero para el caso concreto eso se va a tener que completar con la historia médica, con algunos médicos que van a estudiar esa historia clínica, porque finalmente el patólogo te describe lo que observa, pero muchas veces el que causa eso requiere otra expertise y no debe ser la de un anatomopatólogo, creo que se dice. Después vino, no, doctora, yo creo que ninguna de estas frases ya vamos a poder pronunciar. Bueno, el tema es que el nexo causal es lo más complejo de determinar en un, lo que denominamos mala praxis médica. Tenemos que recurrir, por lo general, a pruebas científicas. ¿Qué ocurre en nuestro país con las pruebas científicas? ¿O qué complicaciones tenemos con eso? Y que no están disponibles, obviamente, muchas herramientas para... yo creo que el laboratorio de la Fiscalía no tiene unas máquinas estas de para hacer estos estudios especializados. Por supuesto, me decís, ¿para qué va a tener si está muerto? Sí, pero para establecer cierta, para observar ciertas cuestiones necesitas equipos tecnológicos que... Acá ni siquiera tienen los hospitales para atender a los vivos, ¿verdad? Imagínense si lo comprarían para revisar a quienes ya murieron. O sea, pero un tomógrafo en cualquier lugar se utiliza, tomógrafo. Yo creo que tienen equipo de rayos X, por lo menos debe tener, ¿verdad? Eso le vamos a preguntar mañana al doctor Lemire. Pero estoy seguro que no tiene tomógrafo porque le he visitado al doctor Lemire y sé que no tiene un tomógrafo. Eso sí se ve, ¿verdad? Pues es un aparato muy grande. Y aparte requiere una preparación del lugar que tiene que tener ciertas características porque emite mucha radiación. Si yo no tengo elementos de valoración, si yo soy fiscal, yo soy juez, soy abogado, yo estoy limitado. O sea, ustedes saben que el juez cuando valora la prueba, obviamente un medio de prueba es la inspección judicial, o sea, lo que el juez ve. Pero yo puedo ver algo, pero necesito que alguien me amplíe esa visión en el sentido técnico. Y ahí es donde entra el perito. Es decir, el perito, yo puedo ver una radiografía como juez, pero o sea, no entiendo ahora qué significa. Ahí viene el perito y me dice, esa raya blanca que usted ve ahí, eso es tal cosa. Entonces, bueno, ahí él está ampliando mi... Pero para eso tiene que haber una radiografía, para eso tiene que haber... un estudio científico que determine. Y después, también la cuestión de llevar la historia, si estamos hablando de una persona que estuvo internada en un centro médico, entonces tenemos que ver cuál fue el desarrollo de esa dolencia que desembocó en una muerte o en una agravación de esa dolencia o en otra dolencia. Es decir, entró por un motivo y... tuvo otro daño a la salud. No estamos hablando de la muerte, pero me llamamos un homicidio culposo, pero otro daño a la salud, porque también existen casos como eso. Se agrava la situación que tenía o adquiere, por ejemplo, una infección hospitalaria, donde entran también en consideración no ya cuestiones de médicos, sino también de cuestiones administrativas, o sea, de funcionarios de otro ámbito. Bueno, entonces, nuestro Código Penal no tiene un tipo para médicos. No tiene un tipo especial que castigue una negligencia médica en particular, sino tiene el típico homicidio culposo, que es un tipo abierto que debe ser completado según cada caso con las reglas. Y cuando digo reglas no me refiero a reglas en el sentido formal. Luego tenemos
la lesión culposa. Es básicamente tiene las mismas condiciones que la anterior, lo único que la diferencia es que el resultado cambia. En el caso del homicidio es la muerte, claramente, y en el caso de la lesión es el daño a la salud. Cuando hablamos de en el homicidio siempre necesitamos una persona viva. En la lesión no necesitamos una persona sana, porque obviamente hay veces que una persona que está enferma también puede ser víctima de una lesión. Es una persona con un estado de salud relativa que, obviamente, ese estado de salud relativa cambia luego de una intervención de otro ser humano. Y ahí podemos ver si hay una lesión culposa. Por ejemplo, tal vez si el doctor Iramay venía y no nos contaba que tenía COVID y se sentaba acá a mi lado y no usaba la mascarilla y yo amanezco mañana con COVID, entonces se podría analizar una hipótesis de una lesión, al menos, siendo muy generoso, culposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos siempre el homicidio culposo, la lesión culposa como una cuestión así, tiene que ser algo de intervención manual o en un golpe, un accidente de tránsito, etc. O sea, cualquier delito se puede cometer. O sea, yo le puedo causar una enfermedad a alguien con una intervención muy poco común, por lo menos de nuestra perspectiva, pero en realidad no es así. O sea, si yo le envío a mi hijo enfermo a la escuela sin que use tapabocas, propiamente, el problema está en probar el nexo causal nomás por cada uno de los padres de esos niños que fueron contagiados. Eso no va a ser el problema, pero eso no significa que yo no cometí una acción culposa al llevarle a mi hijo al colegio. Claramente es una acción descuidada con relación al bien jurídico e integridad física de los demás. Que yo esté enfermo y venga a un lugar y no tome las medidas para evitar que la enfermedad se disperse, entonces definitivamente mi conducta es negligente con relación a la salud de ustedes y puedo cometer una lesión culposa. Pero el problema no está en la dogmática penal, el problema ahí está en la prueba, ¿verdad? Es decir, es una cuestión probatoria. ¿Cómo pruebas que fue el estornudo de Ricardo el que te causó la gripe que tenés ahora? O sea, es una cuestión probatoria. Pero que muchas veces en Paraguay la cuestión probatoria se soluciona con hinchada nomás. Es decir, vos tenés una hinchada que te soluciona la cuestión probatoria con sostener una posición y con eso resolvés el caso a tu favor. Pero definitivamente así no debería funcionar el sistema, ¿verdad? Vamos a hablar de los delitos de omisión. Otra vez acá no tenemos una omisión propia para los médicos. Que ustedes saben, básicamente la omisión debe ser definida como una acción final determinada por parte de una persona determinada pudiendo hacerla. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no puedo decir que alguien omitió porque no hizo nada. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo, no hizo nada. No. Para atribuir una omisión penalmente relevante, siempre tiene que ser un no hacer algo específico que tenía que haberlo hecho pudiendo hacerlo. Porque si yo, por ejemplo, no hago algo que yo no sé luego que tengo que hacer, por ejemplo, no me pueden atribuir una omisión. O yo sé lo que tengo que hacer, pero físicamente no lo puedo hacer. O sea, yo sé que le tengo que, por ejemplo, aplicar tal procedimiento médico, pero no tengo las herramientas para aplicar ese procedimiento médico. Entonces no me pueden atribuir una omisión. Porque si bien yo sé lo que tengo que hacer, no tengo las condiciones para hacerlo. Esas son básicamente las cuestiones de una omisión, porque si no, te dicen, no, pero no hizo nada, entonces tiene que ir preso porque no hizo nada. Estaba ahí, no hizo nada. Es que la omisión no es no hacer nada, sino no realizar una acción. Lo que vieron ahí, una persona determinada implica que el llamado para la acción es quien tiene la posición de garante o al menos se encuentra obligado, porque cuando hablamos de los tipos de omisión, hablamos de las omisiones propias y las omisiones impropias. Las propias son aquellas que están expresamente tipificadas. Es decir, el que, por ejemplo, omita llevar libros de comercio, esa es una omisión propia, porque está expresamente tipificada. Sin embargo, la omisión de auxilio, que vamos a ver después, es una omisión propia. ¿Por qué? Porque está expresamente tipificada. Pero nuestro Código Penal también prevé las omisiones impropias, aquellas que no están expresamente establecidas, sino deben ser construidas, lo cual, a pesar de que hay una discusión al respecto de que si se viola o no el principio de legalidad, pero bueno, se pretende salvarlo con, esta es una omisión propia,
Se pretende salvarlo las omisiones impropias con el artículo 15 del Código Penal, que ahí tienen el texto para lo que se denomina la primero la cláusula de transformación, un delito de acción, convertirlo a un delito de omisión. Se tiene que dar la cláusula de remisión, es decir, tiene que haber un mandato jurídico que obligue al omitente a actuar. Esto es lo que se denomina una posición de garante. O sea, si yo veo que una persona se está ahogando en la pileta y yo soy un socio del club, para mí es omisión de auxilio. Pero si el sujeto que está observando es a quien contrataron para que cuide que nadie se ahogue, para él es un homicidio doloso por omisión. Si mira y ve que alguien se está ahogando y él no hace nada. No hace lo que tiene que hacer, tirarle un salvavidas, tirarse a quitarle del agua. Si no hace eso, para él la misma conducta. Él ve y deja que alguien se ahogue. Yo veo y dejo que alguien se ahogue. La posición jurídica nomás cambia qué regla se le va a aplicar. A mí se me va a aplicar la omisión de auxilio, porque yo no soy garante de la vida de esa persona. Y a él, a quien específicamente le contrataron para evitar que la gente se ahogue en la pileta, porque él es el bañero, el Baywatch del ¿cómo se llama? Del club. Entonces, él responde por un homicidio, ni siquiera culposo, doloso, porque él está viendo el desarrollo de ese suceso que va a desembocar, obviamente, en la muerte de esa persona. Esa es la cláusula de remisión. Pero tiene que haber también una cláusula equivalente o de equivalencia. ¿Esto qué significa? Tiene que ser una regla tan específica que permita considerar que la omisión es tan grave como la acción. O sea, por ejemplo, no puede ser cualquier empleado del club. Tiene que ser el que específicamente tiene el deber de salvar la vida. O sea, es el barman, por ejemplo, si ve, está en mi misma situación. O sea, es una omisión propia. Va a ser para él, va a ser una omisión de auxilio, que es una omisión propia. Que, por ejemplo, y volviendo al tema médico, un médico que está circulando por la calle y ve una persona que tiene un ataque y él puede actuar y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, responde solamente por omisión de auxilio. Pero si es el médico de guardia y esa persona llega a la guardia y no actúa, ya no es omisión de auxilio. ¿Se entiende? O sea, no es que el médico, por ser médico, tiene calidad de garante, sino tiene calidad de garante según la situación. O sea, si él es un médico que está circulando por la calle, no tiene calidad de garante y, por tanto, responde como cualquier otro ciudadano, como omisión de auxilio. Pero si es un médico donde el paciente llega al servicio, ya sea de urgencia o al servicio dentro de un hospital, al servicio de alguna de las especialidades, entonces ahí el médico tiene una calidad de garante, y las fuentes de la calidad de garante son la ley, el contrato y el actuar precedente. La ley, obviamente, pueden ser en casos de, o sea, acá no estamos hablando de posición de garante del médico nomás, ¿verdad? Estamos hablando en los casos de cualquier calidad de garante. Pero en el caso del médico, por lo general, es el contrato. Es decir, él está en el hospital X, donde cuando yo ingreso, yo tengo en realidad, y eso es una discusión en la dogmática penal, que en realidad quien tiene la calidad de garante derivada en el médico es el centro médico. Pero ustedes saben que en nuestro Código Penal no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, esa responsabilidad de garante se transmite al médico contratado por el centro médico, por lo tanto, ese médico tiene calidad de garante por ser parte del centro médico. Pero el médico está en la calle, no. Mi médico tratante, si yo voy a su consultorio, sí, porque hay un contrato. El contrato, no vayan a creer que es lo que se firma. O sea, yo no firmo cada vez que me voy a un contrato con mi médico. O sea, contrato es el acuerdo. El papel es en realidad cómo se instrumenta el acuerdo. Acá solamente una herramienta metodológica, que es un esquema para establecer una omisión desde una perspectiva, una parte de la doctrina, les aclaro. O sea, cada uno puede tener su posición dogmática penal en este tema de cómo se establece una omisión. Yo les voy a dar una herramienta metodológica, que es un esquema para establecer una tipicidad omisiva culposa. Lo primero es que tiene que haber una situación típica, es decir, un hecho debe estar
desarrollándose. Es decir, una persona ingresa con un ataque cardíaco. Esa es la situación típica. ¿En qué va a desembocar eso? Si no se aplica el tratamiento, va a desembocar en la muerte o en un daño a la salud superior a la que tenía al ingreso. Por lo tanto, esa es la situación típica. Obviamente, si estamos hablando de una omisión impropia, tenemos que hablar de la calidad garante. ¿Qué tiene que haber después? Debe faltar una acción final cuidadosa. Es decir, tiene que faltar una acción. Esta, a su vez, tiene unos elementos que son la representación del acto protector. O sea, el médico se tiene que representar. Para decir que falta una acción, primero se tiene que representar ese acto protector. Si yo no me represento porque yo desconozco lo que el sujeto tiene, obviamente tampoco puedo responder. Conocimiento como real o posible de la vía para cumplir el mandato. Todo esto son cuestiones subjetivas. No estamos hablando de dolo. Estamos hablando de el conocimiento de cuál podría ser el tratamiento para parar esa situación. La capacidad física real o los medios para realizar el plan. Lo que les dije antes. Yo puedo conocer qué hacer, pero no tengo las herramientas para hacerlo. Puedo tener un conocimiento de qué hacer y no tengo el instrumento para practicar una... O sea, soy cirujano, pero no tengo el instrumental quirúrgico en el lugar. Y finalmente el nexo de responsabilidad, que es si el resultado ocurrido pertenece al ámbito de protección del mandato. Es decir, cuando hay una cuestión culposa en un delito de omisión, lo que hay que ver es si ese resultado ocurrió dentro del ámbito de protección de esa norma de mandato. Ustedes saben que en el Código Penal prevalecen las normas prohibitivas, es decir, los delitos de acción. O sea, el 99% de los delitos son delitos de acción. Y un porcentaje muy pequeño son de omisión y obviamente algunas son impropias porque se pueden transformar a través del artículo 15. ¿Por qué eso es así? Y porque en un Estado de Derecho sería absurdo tener tantos delitos de omisión. Imagínense que existiera un hurto omisivo. El que no evitara la sustracción de una cosa mueble será castigado. Tendría que estar pendiente que no le sustraigan nada a mi vecino, porque si le sustraen algo y yo no evito, yo me voy también por hurto. Bueno, eso sería absurdo. Nos convertirían a todos en policía. Pero el policía, por ejemplo, sí responde por el artículo 15 por un hurto omisivo, porque él sí tiene el deber específico de evitar que eso ocurra. Pero eso no se puede trasladar a todos los funcionarios. Entonces, las omisiones, las impropias, por eso habla de una cláusula de equivalencia, tiene que ser tan específica para poder establecer la responsabilidad, porque no podemos exigirle a todos que cuiden la vida de todos. Los médicos, cuando están en servicio y el paciente llega al servicio donde están, claramente tiene la calidad de garante. Bueno, otros hechos punibles relacionados a la actividad médica, propiamente. El tratamiento médico sin consentimiento es un tipo penal que está entre los hechos punibles contra la libertad, es decir, el médico que aplica un tratamiento sin consentimiento del, y cuando hablamos de consentimiento, eso implica darle toda la información. El ejemplo que les di antes, yo puede haber un tratamiento oncológico estándar, pero yo quiero aplicar un nuevo trabajo investigativo que hay en tal país, de tal lugar, que supuestamente podría ser más efectivo que ese tratamiento estándar. Bueno, yo estoy obligado como médico a comentarle que hay un tratamiento estándar y que yo lo que quiero aplicar es este procedimiento. Consentimiento no es, sabe que yo te quiero aplicar este procedimiento, yo le cuento lo que yo quiero aplicar nomás, ¿verdad? Y no le cuento que hay un procedimiento estándar que es el generalmente aceptado por esa ciencia médica y le cuento solamente la que yo quiero aplicar. Eso no es, o sea, propiamente hay un consentimiento, pero ¿de qué tipo? Viciado, o sea, eso es derecho civil, ¿verdad? Vicio de la voluntad, en ese caso el error. O sea, yo le induje a error al no precisarle otros tratamientos que existen para esa. Hay veces que incluso puede optar, y eso está, digamos, en la doctrina, la posición dominante señala que no genera responsabilidad penal. Cuando yo sé, o sea, obviamente eso implica siempre la información al paciente,
Pero yo sé que hay un tratamiento que puede ser más eficaz, pero es más doloroso y es, digamos, más traumático. Entonces, yo le pongo a consideración del paciente, si es que el paciente aún puede dar su consentimiento válidamente o lo hago a sus familiares, le doy una información de que hay otro método menos agresivo, pero obviamente con estudios científicos que hablan de menor eficacia que el otro tratamiento. O sea, la doctrina dominante dice que no puede responder penalmente el médico si elige el menos doloroso y el menos traumático, siempre y cuando haya consentimiento del paciente o quien pueda consentir por él. Y la revelación de un secreto de carácter privado, acá específicamente en el artículo 147 se le castiga, entre otros profesionales, al médico que revela la información que ha llegado a su conocimiento a través de su profesión. Esto es básicamente así en líneas muy generales la responsabilidad penal médica. Así que si tienen alguna pregunta específica sobre alguno de estos temas, estoy abierto a algo. Bueno, nos gustaría interactuar un poco con el público. Abrimos el espacio de debate. Sí, doctor. En el hipotético caso que la persona esté en coma y obviamente no puede dar su consentimiento, van a dar el consentimiento sus parientes y deciden desconectarle a la persona, pero por una manifestación que hizo el médico recomendándole eso y le dice... Le desconectamos y si continúa viviendo, genial. Y si al desconectarle se muere, ¿qué responsabilidad tiene el médico ahí? Bueno, cuando hablábamos de que no tenemos una ley de especialidad, ni siquiera tenemos una ley de ejercicio médico, ¿verdad? O sea, esas cuestiones es agarrarnos la mano y tener mucha fe, ¿verdad? O sea, pero no hay una solución jurídica establecida en la ley. Definitivamente voy a tener que resolver con reglas de la dogmática penal, pero no con reglas específicas establecidas en una ley de... Es más, este tema del consentimiento. Suena muy lindo todo lo que les digo el consentimiento, pero nosotros no tenemos una ley que diga ¿y a quién le tenés que pedir el consentimiento cuando el paciente está...? O sea, obvio que si es un niño, a su padre, ¿verdad? O sea, de hecho que no hace falta ni que el niño esté inconsciente para eso, pero... Cuando estamos ante un hermano, con varios hermanos, o sea, no hay padre, no hay madre, no hay cónyuge, no hay hijo y hay solo hermanos, pues me ha pasado como asesor de un centro médico que la mitad de los hermanos ya están con el pañuelito despidiéndole y la mitad de los hermanos dice no, vamos a insistir más, ¿verdad? Entonces... Obviamente eso queda en una situación que si nosotros aplicamos de una manera irrestricta la dogmática penal, va a ser la solución, es la que yo les digo. Vos le desconectás sabiendo que el sujeto al desconectar le va a morir, es homicidio. O sea, así que no hay mucha... Ahí la doctora quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Para consultar, nosotros tenemos en el Uruguay el artículo 37 del Código Penal que dice el homicidio piadoso. Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Bueno, el 106 del Código Penal es una regla similar, pero es un hecho punible. El 106 del Código Penal dice el que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. O sea, en Paraguay no existe la eutanasia. O sea, en Paraguay se castiga penalmente la eutanasia. En todo caso, de una manera atenuada, si se establecen estas condiciones que son muy estrictas. O sea, esta no es una cuestión de mera decisión. Otra vez tiene que ser, no es eso de, ay, ya canacida, más no sé. Ah, bueno, listo, le decía a tu suegra. Perdón, profesora, pero básicamente dije en guaraní, ay, me duele la cabeza, me quiero morir. Ya, bueno, listo, dale, pum. O sea, no, tiene que ser realmente una persona, primero que tiene que estar gravemente enferma, no con un dolor de cabeza, tiene que ser súplica reiterada que
Es tan discutible que una persona en coma pueda hacer súplicas y obviamente no lo va a hacer. Nosotros tenemos claramente, creo que la regla tampoco prevé, o sea, esa regla tampoco soluciona el problema de la víctima en coma, ¿verdad? Porque dice súplicas igual, parecido a esto. Claro, entonces no hay súplica de quien está en coma. Y esa es una discusión que yo no la quiero plantear acá porque cada uno puede tener sus creencias, puede estar, digamos, por cuestiones religiosas, por cuestiones... Pero, en fin, acá se hace de facto la cuestión. O sea que eso se llama las cifras negras de la criminalidad. Se desconecta, nadie se queja. Y si el fiscal no sabe, nadie está obligado a perseguir. Así que, así es sencillo. Pero, si por ahí alguien denuncia algún hijo disconforme, o algún hermano inconforme, va a decir, no, mi hermano le desconectaron y él, porque lo que les dije, muerte cerebral está definida en la ley. O sea, está definida en la ley. O sea, no todos los que le desconectas tienen muerte cerebral. O sea, hay gente que necesita respiración asistida, pero aún no tiene muerte cerebral. ¿Por qué la muerte cerebral es la definitoria y no una cuestión del aparato respiratorio? Porque lo que nos hace diferente de los otros seres vivos es el razonamiento. Entonces, cuando ya no puedes razonar, aclaro, eso no significa que vamos a buscarle ahora a los diputados y senadores, usted no razona, usted no está vivo, ¿verdad? No. Es el tema, claro, ahí no es razonamiento en ese sentido, sino en el sentido del cerebro en sus condiciones básicas. Por eso dice la muerte encefálica. O sea, si el tronco encefálico no funciona, yo no puedo respirar por motus. Pero hay veces que no puedo respirar por otras situaciones, no porque tengo muerte encefálica y necesito respiración asistida. Y es probable que vaya a morir más tarde o más temprano, pero homicidio es adelantar la muerte. Es decir, yo nunca puedo decir, no hay homicidio porque iba a morir nomás luego. ¿Se entiende? O sea, entonces quiere decir que una persona tiene cáncer en grado 4 y toda la ciencia te dice que el tipo va a morir, yo le puedo pegar 3 balazos porque iba a morir nomás luego de aquí a 3 meses. O sea, no, porque homicidio siempre es adelantar la muerte y ustedes saben, nexo causal real. Esto causó la muerte y esa es la muerte punible. No es, no, pero si no lo hubiese desconectado, hubiese muerto, 10 días después. El Código Penal no te dice que muerte es... Si hubiera muerto igual, no es punible. No, es punible si yo adelanto el suceso. Y no tiene muchas reglas. La muerte por súplica, se dan cuenta, es muy estricto. O sea, una persona en coma no aplica. Así que va a ser un homicidio simple. Doctor Breda, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Jenner Estigarribia, soy estudiante de Derecho, el cuarto curso de la filial Lagunitaria Luque. Mala praxis en la profesión médica. Y creo que usted dio hoy una magistral explicación de lo que debe y lo que no se debe en el ámbito penal. Y permítame, y desde ya le ruego mil disculpas por una pregunta que le voy a hacer. Pero hemos tenido un caso muy sonado y muy mediatizado acá en Asunción, el caso de la muerte de este niño Renato. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuál es el camino jurídico que debe tomar o que se debería tomar? Porque la familia denuncia mala praxis, inclusive denuncia negligencia médica, pero por lo que usted explicó aquí, no, la mala praxis no existe en la profesión médica. No, a ver, primero, por la ética profesional no puedo hablar del caso, primero porque es un caso abierto, segundo porque yo soy el abogado en el caso. Así que eso es la ética profesional del abogado. No puedo hablar de un caso donde yo soy abogado y menos si el caso está abierto. No es que denuncia a alguien, sino si hay de manera abstracta un delito que castiga la mala praxis médica. Que yo diga mala praxis médica, lo que no existe es un delito que se llama mala praxis médica. Pero si existe una muerte causada por una conducta negligente, es homicidio culposo. ¿Qué le dice una familia algo? Eso es irrelevante. Eso es el ego puede llamarle como quiera a las cosas. Lo que no existe es un delito que se llame mala praxis médica, que es el solo hecho de incumplir las reglas del arte médico. ¿Se entiende? O sea, yo no incumplo la regla y eso ya es un delito. Eso es lo que no existe en nuestro Código Penal. Ahora, claro que si incumpliendo esas reglas se causa la muerte o no se evita la muerte,
Entonces sí es punible. No se llama nomás mala praxis médica. Pero ¿qué denuncia alguien? Eso es una... Lo que denuncia un ciudadano no tiene por qué saber el nomen juris de las no, cosas. Perfecto, por eso le pido disculpas, porque yo sé que sí. Éticamente no va, pero es un tema que coincide con nuestro simposio. A eso nomás me refiero. Y nosotros que somos estudiantes de Derecho, tenerle aquí enfrente a usted, que es una eminencia en el derecho penal en Paraguay actualmente, por esa razón mi pregunta, doctor. Muchas gracias. No, gracias. Lo que pasa es que él es mi coterráneo, es de la ciudad de Caguazú como yo, entonces por eso toda esa eminencia y todo ese tipo de cosas, pues somos de la misma ciudad. Bueno. Sí. Sí. En algún momento habló de que el médico tenía que darle dos opciones, tres opciones al... Si existen. Al paciente, si existen. O sea, no puede tomar una posición totalmente heterodoxa, por ejemplo. Así, claro. Así, a mí se me ocurre que el cáncer lo voy a curar con el alapril y los sartán. Eso es para la presión. Hasta yo sé, eso era porque soy hipertenso. Pero, o sea, obvio que no hay ninguna, y eso se llama... En la doctrina se llama therapeutic research, es investigación terapéutica. O sea, mínimamente la terapéutica que yo ordeno tiene que estar mínimamente sostenida por un estudio científico. No es que, o sea, yo hoy amanecí, di la luz y le tenés que dar alcanfor para que se cure del ¿cómo se llama? Del COVID. O sea, no sé qué le dan, ¿verdad? Alcanfor, no sé qué le dan, naftalina, no sé, uno de esos productos le dan. Sí. O sea, no sé qué era, pero era alguien cosa para cuidar la ropa, más o menos se me ocurría a mí, pero era tomada para... Porque a alguien se le ocurrió eso, ¿verdad? Y no había un estudio científico que revelara eso. Si yo le ordeno eso, si eso le doy ese tratamiento, ese tratamiento daña su salud, es un tratamiento heterodoxo, o sea, no tiene ninguna base de ciencia. Yo, no, a mí no se me ocurrió. Y eso... Quiero eso terminar mi pregunta, porque sí. Todavía no... Habló de que el médico tiene que darle dos opciones y, bueno, el paciente tiene que definir con cuál se va, ¿verdad? También habló de que le puede solo plantear una opción. En ese caso sería reprochable, ¿verdad? Ahora, ¿existe a través del Ministerio de Salud, tanto en la parte pública o en la parte privada, un protocolo en donde el médico tiene que asentar esa propuesta? Me estoy yendo al campo jurídico ya, en una eventual demanda. ¿Cómo yo pruebo de que el médico realmente me hizo las tres proposiciones o solo fue una? ¿Dónde queda constancia de eso? ¿Qué dice la ley respecto de esos protocolos para la protección del paciente, obviamente, y también del médico, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Eso es justamente. Acá no estamos en el ámbito de causar lesiones ni de causar la muerte. Estamos hablando en el ámbito del consentimiento. Finalmente, la única regla que habla de consentimiento propiamente en nuestro sistema es el tipo penal. Pero lo que les dije antes, hay una laguna en cuanto a cómo se hace esa... Y hay unos formularios en los hospitales que dice formulario de consentimiento informado. Pero cuando uno mira esos formularios... O sea, generalmente para un tratamiento... complejo te hacen firmar un formulario, pero ese formulario no tiene lo que dice el compañero, que te da... Lo que pasa es que no para todos los casos hay tres opciones, ¿verdad? O sea, puede haber una sola en un tema dado, pero la posición del médico que va a adoptar, por ejemplo, una posición que no es la estándar de tratamiento, le tiene que informar cuál es la estándar y cuál es la minoritaria que él va a asumir. Pero no tenés una regla específica que establezca. O sea, regla en el sentido formal no hay. Pero... Para esto, es sin consentimiento, significa no hace falta que haya una regla. Es si yo no te di toda la información, tu consentimiento está viciado. Entonces, ¿cómo? Y si estamos hablando de un proceso penal, hay libertad probatoria. 172, 173, del 173 es la libertad probatoria del Código Procesal Penal. Si tienen la mano, pueden leer. Y ahí te habla de, con los medios de prueba, los testigos que digan, bueno... Uno, la persona, así, él no me dijo que había este procedimiento estándar, me dijo solamente que había que meterle este procedimiento, que es un procedimiento súper novedoso en Finlandia. Bueno, lo que pasa es que en Finlandia el tratamiento tal vez tenía interacción con la alimentación que tienen ellos, que comen ballena, y nosotros no comemos hipocuelocro, eso, ¿verdad? O sea,
No, no, o sea, el medicamento interactuaba con lo que ellos tenían otro desarrollo y acá realmente eso no funcionaba. Entonces la persona, pero ahí ya estamos hablando en el ámbito de las lesiones, pero en el ámbito del consentimiento basta con que se determine a través de los medios de prueba. Y eso ya es un convencimiento del juez, que el juez le crea o no le crea al testigo, pero no hay prueba tasada. En el proceso penal no hay prueba tasada. No puede decir, no, solamente por escrito se puede probar. O sea, solamente por escrito se puede probar el tema. No. Pero los formularios acá no son preestablecidos por reglas. Cada uno más se le ocurre y hace su formulario, ¿verdad? Pero no. Cuando uno va, por lo menos a mí me tocó entrar a un hospital por motivos de que mi hijo se rompió la cabeza en un lugar en Estados Unidos, en un lugar público. Primero que pusieron toda esa cinta amarilla como si fuera que le mató a alguien más o menos, ¿verdad? O sea, la policía coronó todo hasta que venga la ambulancia. Acá el policía te decimos, oh, mi tía, que jatán, llévala a tu casa y que se... No, coronaron todo, le llamaron a la ambulancia, le llamaron a un hospital. Yo creo que como media hora firmé, así, por supuesto, como buen paraguayo, no, ni leí ni una de las hojas que firmé, ¿verdad? Le firmé y le pusieron... Así le presillaron 4 veces a mi hijo acá en la cabeza y ese fue todo el procedimiento médico que le hicieron, ¿verdad? Pero para eso me hicieron firmar así y en español. O sea, y tenían un teléfono, por más que uno le decía que hablaba inglés, no, tenía un teléfono y un speaker y un traductor para que la criatura diga qué es lo que tenía. En realidad se rompió nomás acá en la cabeza. O sea, acá sería Poxipol o la gotita, pero allá todo a una. Porque justamente. El efecto que tiene la mala praxis médica, pero como una cuestión civil más que penal, es muy fuerte. Entonces, los seguros de los médicos, le es muy costoso lo ya al médico ser médico porque tiene que pagar un seguro por su profesión. Acá no existe eso, por ejemplo. O sea, que el médico puede contratar una póliza, lo puede hacer, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Y si a tu pregunta, no hay ninguna regla que establezca cómo tiene que ser el documento. Buenas tardes. Vengo de la zona de la Mambay, de Pedro sí. Juan. Y justamente uno de los temas que siempre trato con mis alumnos es el tratamiento arbitrario. ¿Por qué? Porque antes del 2017, desde el 2017 ya hay una resolución que establece el protocolo para el caso del consentimiento informado. O sea, en base a eso te podés escudar, que es la 749. Que es del Ministerio de Salud, salió. Bien, entonces, es lo único que tenemos como abogados para escudarnos, una resolución del Ministerio de Salud. Pero no tiene el estándar del formulario, no tiene. El protocolo lo establecen las sociedades de médicos, normalmente hacen de acuerdo a sus especialidades. En mi caso, como mi marido es ginecólogo, siempre me pasaba que acá no estaba permitido hacer la ligadura de trombas, que le suelen decir, o desligadura, que es un procedimiento que se consideraba una lesión grave, por el hecho que en forma permanente te quedabas imposibilitada de la facultad de reproducir. Pero desde el 2017 ya está, mediante ese protocolo, está autorizado. O sea que ahora se pueden escudar los médicos y hay unos cuantos casos especiales en relación a eso. Entonces, cuando tengan dudas, recurran a esa resolución, que es lo único en lo que se pueden atajarlo cuando estén para defender a un médico. Pero en relación al protocolo, me tocó justamente buscar para darle a mi marido para esos casos. El tema del consentimiento, yo entiendo que puedan existir resoluciones, lo que no se establece es el formato que tiene que tener el consentimiento. O sea, no te dice que vos les tenés que indicar. Te dice que le tenés que decir qué tratamiento le vas a hacer, pero en realidad le tenés que decir también qué otros tratamientos hay para lo mismo. O sea, sí, pero eso terminan haciendo las sociedades de médicos, o sea, cada... Que no es cada, propiamente sí, una regla, o sea, sí, en el sentido pero formal. Pero se escudan en base a esa resolución. Sí. Lo único que hay que establecer es que el consentimiento solo exonera la responsabilidad penal en la lesión y en la lesión culposa, artículo 114 del Código Penal. O sea, si es una lesión grave, el consentimiento... Pero excepcionalmente está para el tema ese. ¿En una resolución? Sí. La ley no puede ser modificada por una resolución. O sea, el consentimiento no excluye
Aclaro, no es una cuestión acá de creencia y cuestión religiosa que no estoy a favor o en contra. Es simplemente un análisis jurídico penal de que en realidad el consentimiento, artículo 114 del Código Penal, solo exonera la responsabilidad por lesión y por lesión culposa. ¿Qué significa eso? Que si yo doy mi consentimiento para que me extirpen mi riñón para venderlo, es punible. Si lo hago para darle a otro, hay una causa de justificación, que es distinto porque ahí aplica el artículo 20 del Código Penal, entonces hay una causa de justificación. O sea, no es por el consentimiento, sino en realidad es porque tiende a salvar otra vida. Pero si yo lo hago con fines económicos, ahí no hay una cuestión de salvar otra vida. Así que hay muchos temas que, obviamente, la casuística nos puede llevar toda una noche o todos unos días, varios días, discutirlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por falta de tiempo, damos por finalizada la ronda de preguntas. La magíster Carmen Gubetich de Catoni hará entrega del certificado. Presentamos a la conferencista internacional invitada para el octavo simposio de ciencias jurídicas de la Universidad del Norte, la doctora Julia Estarico, juez penal de Uruguay. Julia Estarico es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Desde el año 1994, integra la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de la República y es integrante de la Cátedra del posgrado de Derecho Penal Económico en la Universidad de Montevideo desde el año 2015. La doctora Estarico hablará sobre el derecho comparado. Quiero acotar, estoy mirando con tristeza. No pueden aguantar 2 horas, es de 5, recién son las 7 y se están yendo sin terminar la conferencia y menos escuchar a la disertante extranjera que la universidad puso su buena voluntad en traer para compartir. Así que realmente tengo que decir que es una tristeza que los jóvenes no se queden hasta el final. Disculpen, yo siempre soy muy frentista. Sí se quedan los docentes y algunos estudiantes, pero en un 50% se han retirado antes de terminar. Espero que mañana tengan un poco más de paciencia y tolerancia si realmente les interesa este tema de tanta actualidad hoy día. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la universidad y especialmente... Y especialmente a Carmen, que la conozco desde hace varios años y siempre es un placer compartir con ella las inquietudes, el empuje que tiene, el compromiso, y cuando rezonga que los alumnos se van, sé que lo dice de corazón, que no es porque me vengan a escuchar a mí, porque realmente, gracias, muchas gracias, porque los expositores anteriores realmente fue un placer y felicito, porque fueron sumamente claros, y este tema de la responsabilidad médica, mala praxis, error médico, como quieran llamarlo, realmente es un tema candente y nos mueve como sociedad, no solo como operadores del derecho o como médicos, sino como miembros de una sociedad. Cuando estaban contando el caso de este chiquito, todos los casos que suceden en la prensa, ¿verdad?, respecto a una mala praxis, ya imponemos, ya sancionamos, ya castigamos al médico o a la institución sin saber realmente si hubo un error médico en el actuar o hubo algún otro caso, alguna otra patología que desencadenó en esa actuación. Entonces, vuelvo a felicitar por el tema elegido, por el compromiso y por la participación de ustedes, porque si ustedes no estuvieran acá, este evento obviamente que no se podría estar realizando.
Yo ahora les cuento un poquito brevemente para tratar de respetar los tiempos y me traje unos apuntes para no irme de los temas, porque yo empiezo a hablar y termino como Tarzán, me voy por las lianas y al final no sé dónde terminé. Entonces dije, voy a comprometerme con los tiempos y me traje una ayuda a memoria para cada tanto volver a tierra. Y lo otro que me cuesta es que me pidieron es que me quedara sentada por la cámara. A mí me gusta caminar, pararme, y entonces así si me ven mi ansiedad de tener que estar acá sentada. Pero igual los voy a hacer a trabajar a todos, Carmen. Porque acá todos participamos y todos vamos a intervenir. Y yo les voy a pedir, y vamos a comprometer a Carmen, que ya la elegimos, aunque no se haya propuesto, pero quiero 15 personas que levanten la mano. Van a tener hojas. 15, bien. Una. Y van a tener que pasar. Además, el ejercicio es sin lápiz. Estamos hablando de responsabilidad médica y no tenemos lápices. Y tenemos una hoja. Entonces, van a tener que cumplir, hacer un ejercicio. Y ahí va el peso de la justicia. Entonces, tienen que cerrar los ojos. Cerrar los ojos. No pueden abrir. No pueden hacer preguntas y cumplir con la consigna. Cerrar los ojos. ¿Alguno que no entienda el idioma español? No, todos entienden. Cierran los ojos. Además, los están mirando los demás, así que si no cierran los ojos, no están cumpliendo con la consigna. Ahora toman la hoja, la doblan a la mitad. La vuelven a doblar hacia la izquierda. Cortan la punta izquierda de arriba. Vuelven a doblar la hoja. Cortan el borde derecho. Ahora rajan la hoja al medio. Partir. Muy bien. Entonces ahora abren los ojos y cada uno muestra su hoja.
Póngala, levántenla, así los compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para los actores. ¿Qué quería demostrarles con esto? Y que esto tiene que ver con el tema de responsabilidad médica. Frente a una consigna, que era bastante sencilla, todos la interpretamos de distintas maneras. Y de la misma manera llegamos a resultados distintos. Entonces, ¿a qué voy con esto de nuevo? Que la responsabilidad médica no podemos verla solo del punto de vista del abogado, del juez o del médico. Tenemos que entender que es una disciplina que implica necesariamente interactuar no solo los médicos, sino también médico-paciente, médico-jueces, médicos-abogados. ¿Para qué? Para que podamos entendernos. Me pasa, yo ahora estoy en Uruguay, ingresamos al Poder Judicial, pero no nos mantenemos siempre en una misma materia. Antes de estar en el Poder Judicial, trabajé como abogada, después estuve muchos años de juez penal y ahora estoy en los juzgados que tienen que ver con violencia doméstica. Y en todos los ámbitos y en los casos de responsabilidad médica y también en general pasa, y lo que decía anteriormente, tenemos serios problemas en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Entonces, el tiempo que no le dedicamos al paciente, que no el abogado que habla en un juicio, y a veces me ha pasado también como juez tener que resolver, y la dificultad del juez para resolver cuando no hay una buena comunicación, un buen entendimiento entre las partes, dificulta muchísimo más las resoluciones. Y la opinión pública muchas veces tampoco entiende porque los operadores no nos ponemos de acuerdo en hablar en el mismo idioma. Podemos hablar el castellano, podremos hablar español, como quieran decirle, pero en definitiva hay una cantidad de términos que no nos ponemos de acuerdo. Nos pasa también, por ejemplo, con la policía, cuando nos dicen estar en clave 7, 7, 7, 6, 5, y uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, me parece que uno de los temas más grandes que tenemos en cuanto a la responsabilidad médica es poder entendernos y hablar el mismo idioma. A ver esto. Bueno, ¿dos veces? Bueno. Dale. A ver si ahí enganchó. ¿Y cuáles son? ¿Qué se imagina? Bárbaro, muchas gracias. Sensacional. Mi ansiedad le daba el botoncito y lo enloquecí. ¿Y esto a qué ha llevado? ¿No? Vemos y nos preocupan y decimos encarece el tema de las demandas, de las denuncias, las demandas civiles y las denuncias penales. Y por suerte, o no sé si por suerte o por desgracia, en Uruguay está pasando exactamente lo mismo. Los mismos temas, dificultades que tienen ustedes acá, en Uruguay también los tenemos. ¿Y eso a qué se imaginan ustedes? ¿Por qué este aumento de demandas civiles y penales? Por hoy, uno de los temas que tenemos es ese, la mala comunicación. Se ha perdido la relación médico-paciente. Antes teníamos el médico de cabecera, aquel que pasaba por la casa del vecino y preguntaba cómo está el nieto, cómo está el niño. Y aunque le errara, feísimo en el diagnóstico, la familia quedaba contenta. ¿Por qué? Porque el médico hizo lo mejor posible para que esa persona tuviera una mejor calidad de vida. Hoy, y no estoy achacando el tema a los médicos, sino que es un tema interinstitucional,
los médicos tienen varios lugares donde trabajar, los tiempos que le ponen las propias mutualistas o prestadores de salud, como quieran llamarlo. Entonces, y además, no solo una cuestión de tiempo, sino la defragmentación de la medicina ha llevado a que el paciente se sienta como dice, pero este quién, no tiene ni idea de lo que estoy, de lo que le estoy planteando. Llegamos a la consulta, supongo que a todos nos ha pasado, llegamos a la consulta y usted quién es y no sé, y solo mira si vamos al ginecólogo, al cardiólogo, esa parte, y se olvida del otro todo que tenemos y nos da un remedio que nos sube la presión y se olvidó que... Entonces, eso justamente ha hecho que muchas de las causas que tienen que ver con la responsabilidad médica tenga que ver con una mala comunicación en la relación paciente y médico. Y también, vamos a ser honestos y levantar la mano con sinceridad, ¿quién no ha mirado en Google cuando tenemos un dolorcito o la pastilla y ya vamos al médico y decimos, no, pero yo miré en internet tal cosa, ¿verdad? Entonces, y dice, no, pero a ver, pero me dijo, yo miré, o si consultamos, como decía el doctor hoy, a lo otro amigo y nos dice, no, para mí eso no tenés que tomar, y vamos al médico, ¿verdad?, con esa nueva idea, con ese nuevo concepto que nos dio Google y que muchas veces no tiene nada que ver con la patología que tenemos. ¿Y por qué nos importa este tema? ¿Por qué nos importa la salud? ¿Qué tiene que ver la salud con los derechos humanos? Obviamente que no podemos dejar de reconocer que la salud es un derecho humano reconocido por la constitución de nuestros países, por los tratados, y ello qué implica, qué les parece que implica para el paciente. ¿Es una obligación del Estado asegurarle la salud al paciente? ¿Si está reconocido como un derecho? Sí, ¿verdad? Y hoy por hoy no cabe duda que la salud no refiere solo a curarnos, sino también que tiene que ver, y en nuestro país está pasando, las acciones de amparo, vinculadas, por ejemplo, al derecho a la vivienda, a agua potable, a condiciones mínimas para que la persona, los niños puedan estar sin problemas de salud. Había asentamientos donde, por residuos tóxicos, los niños estaban enfermando y tenían, por ejemplo, déficit atencional, problemas psiquiátricos, y se pudo determinar que era a raíz de situaciones de contaminación ambiental. Entonces, se empezaron a iniciar acciones de amparo por parte de la Universidad de la República para asegurar el derecho de la vivienda a esos niños. ¿Cómo era este? Bueno, no les voy a poner toda la normativa que tenemos en nuestro país, pero se las dejo por acá, y también hacer mención a la 19.278, que es la ley que aprobó el Código de Ética Médica. Nosotros también estamos con esa problemática en cuanto a que muchas veces no tenemos, como tú decías, clara dónde respaldar el accionar del médico. Por suerte, hace un tiempo atrás se estableció la colegialización obligatoria y el Código de Ética Médica respalda bastante a los médicos en caso de esas situaciones que antes solo podían quedar respaldadas en la historia clínica, ¿verdad? Para nosotros, y comentando lo que tú decías, la historia clínica es un medio de prueba y tanto en materia civil, en los juicios civiles como en los juicios penales, se solicita al prestador de salud que envíe al juzgado la copia, la historia clínica, hoy por hoy digital. Por suerte no tenemos que andar luchando contra la de los médicos, y muchas veces lo que se pedía era que viniera impresa de manera legible porque era imposible.
Y también se empezó a trabajar con los médicos de que la historia clínica es una herramienta para ellos de protección. Que en la medida que el médico ponga, en el caso del consentimiento informado, y más allá del formulario, que nosotros también lo tenemos, por suerte, pero se tome el tiempo que cuando está con el paciente, además de hacerle firmar el formulario tipo, ponga, se dedique 5 minutos más en la consulta a establecer cuál fue el mejor tratamiento médico y por qué él optó por aquel tratamiento menos seguido por otros colegas, realmente a la hora de valorar por parte del juez, tengan presente que sí es una herramienta que ayuda y en vez de ser una herramienta en contra del médico, le asegura justamente que su actuar fue diligente. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy por hoy no cabe duda que todos somos humanos, como decía también hoy el doctor. Y equivocarnos es para todas las profesiones, ¿verdad? No solo los médicos se equivocan, lo que pasa es que trasciende más del punto de vista de la prensa, el dolor que ello significa, bueno, porque los abogados podrán perder un juicio, los jueces, bueno, tenemos la segunda instancia, pero hay veces que en la medicina el daño causado no tiene remedio y solo el remedio que hay es la reparación económica o el proceso penal. Bueno, esto. Y hablando justamente de lo que tú decías, de la mala praxis, nosotros en nuestro país, y desde hace un tiempo atrás, tratamos de cambiar el concepto ese de mala praxis, porque mala praxis en sí no existe. Es un término que la gente, la población utiliza, pero que en definitiva no tiene ningún concepto jurídico, ¿verdad? Y no hay igual que acá, nosotros no tenemos el delito de mala praxis, tenemos el homicidio, el culposo, doloso, las lesiones, algún otro de los delitos que les voy a dejar marcados que tenemos, pero lo que apuntamos ahora a hablar del concepto de error médico justamente para aquellas conductas profesionales inadecuadas, una inobservancia técnica capaz de producir un daño a la vida o agravio a la salud mediante impericia, negligencia o imprudencia en el acto. En el actuar. Y la mayoría de la cantidad de demandas vinculadas a responsabilidad médica tienen que ver justamente con la obstetricia. Lamentablemente, quizás por la vulneración, digo, ¿en qué va? No sé, pero justamente también en Uruguay estamos con ese tema. Y bueno, como les decía, en Uruguay, de la misma manera que acá, tenemos 3 tipos de responsabilidades a grandes rasgos, ¿verdad? La responsabilidad ética o administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Estas tres acciones son totalmente independientes, ¿verdad? Podrá haber una acción, una responsabilidad médica del punto de vista ético que será resuelta por el Colegio Médico o el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo que controla el accionar de los médicos. Y a su vez tenemos también 3 gremios, que son el Sindicato Médico, EFEMI, que es la Asociación de Médicos del Interior y la Asociación Anestésico-Quirúrgica, que es la última que está en nuestro país y que nuclea a la mayor cantidad de médicos. Después, por ejemplo, también tenemos, como les decía, el tema de la responsabilidad, que más o menos ya, esto no se los voy a decir porque estamos todos medio cortos de tiempo y que, ay, siempre me voy para el otro lado. El tema de la responsabilidad penal, ¿verdad? Lo mismo también, ¿verdad? No quiero repetir
lo que ya estuvo diciendo el doctor anteriormente. Nosotros también tenemos pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Esto es bastante novedoso y tiene que ver justamente con los delitos que tiene vinculados a la violencia doméstica, violencia basada en género. Cuando hay un delito de abuso sexual o sexual especialmente agravado por la ley 19.580, también se impone, además de la prisión, la suspensión para el ejercicio de la profesión, que antes no lo teníamos. Y a diferencia de, para contarles un poquito en lo que estamos en el proceso penal, nosotros teníamos un proceso inquisitivo. En el 2017 se aprobó un nuevo código de proceso penal y pasamos a un proceso totalmente acusatorio. Yo, como soy de la época del Código del 80, ese proceso inquisitivo que parece que los jueces andábamos con la escoba y prendíamos la hoguera para ver si que no era tan así, porque teníamos el fiscal, la defensa y lo que había de inquisitivo era la etapa de investigación, ahora nos fuimos al otro extremo a un proceso totalmente acusatorio. Entonces, en ese proceso acusatorio que hoy tenemos, la investigación está a cargo exclusivamente del fiscal. El juez no tiene ninguna intervención y lo único es más, y hasta lo complicado, es que en el momento de hacer las pericias, y uno insiste en que a los abogados, cuando da estas charlas, de que sean claros, que haya una buena comunicación para que el juez pueda entender, es que el juez no puede hacer preguntas ampliatorias, ni reinterrogar al testigo, ni al perito. Solo puede hacer preguntas aclaratorias. Imagínense en un proceso civil donde el juez tiene que llegar a la verdad y tratar de determinar y preguntar y eventualmente diligencias para mejor proveer. En el proceso penal, a diferencia del código que teníamos, el juez está mucho más limitado y solo puede hacer preguntas específicas al testigo o al perito. Y en cuanto a la prueba, obviamente, hay una amplitud de los medios de prueba, salvo, obviamente, como en todos lados, no se puede admitir la prueba ilegítima. Responsabilidad médica, ética, responsabilidad penal y también tenemos responsabilidad civil, que son la mayoría de los casos. Son pocas las sentencias de condena en materia penal para los médicos, salvo casos excepcionales. En realidad, el sistema y el usuario, el justiciable, opta por las demandas civiles y, obviamente, una existencia de una falta médica, un daño, y lo más complicado justamente es probar ese nexo causal entre la falta y el daño, ¿verdad? También, igual que acá, es una responsabilidad, a diferencia de la penal, que tanto puede condenarse a la persona física como a la persona jurídica. Y esto ha llevado al incremento, igual que está pasando acá, con el tema de los seguros. Bueno, les dejé el 1344, que es la norma que nosotros tenemos en el Código Civil, y la mayoría, tampoco voy a entrar acá por un tema de tiempo, responsabilidad contractual o extracontractual, que supongo que además ustedes lo dominan, y lo mismo que la obligación de medios o de resultados. Y bueno, y como conclusión y el tema que el ejercicio que les traía hoy al momento, al principio, es qué medicina queremos para nosotros, qué es lo que podemos hacer nosotros como operadores del derecho para tratar de mejorar esto, porque podemos ser nosotros usuarios del sistema y vernos ser víctimas también o sufrir un daño o justamente o un conocido, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como
partes del sistema. Y hoy cuando el doctor decía, bueno, menos trabajo para los abogados, y ahí yo discrepo, me parece que los abogados tenemos una función fundamental en todo esto. No tenemos por qué siempre ir a litigar, porque el reproche penal o la condena civil no soluciona la muerte de la persona ni el daño sufrido. Me parece que como operadores tenemos que y como instituciones docentes que hay, profesores, tenemos que trabajar justamente en eso, en concientizar y admitir que hay errores, que todos nos podemos equivocar, y ayudar y trabajar como profesionales en descubrir cuáles son esos errores, sistematizarlos y tratar de enseñar a los estudiantes cuáles son los errores para que esos errores disminuyan. Tenemos que tratar de pensar en que, como los equipos de alto rendimiento, ¿verdad? Y hoy que hablábamos del tenis, cuando a uno no te sale el saque, decís, bueno, no saques más, y bueno, si perdés el partido, vas para otro lado. No, ¿qué haces? Bueno, no, hoy vamos a dedicarnos a mejorar el saque, ¿verdad? Hoy le vamos a dar una cesta de y vas a estar una hora sacando hasta que te salga. Bueno, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hay errores y que esos errores muchas veces pueden ser previsibles. Minimizar los errores justamente para tener una medicina más digna y podamos, desde nuestro punto de vista, desde formadores, desde docentes, desde aplicadores de la norma, no tener que llegar a la sanción, sino que justamente tratar de mejorar ese vínculo entre médico-paciente para que estas situaciones no se den. Y si se dan, que sean las menos posibles. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Pero muchísimas gracias. La Universidad del Norte le quiere hacer entrega de esta lapicera que es de filigrana, que es algo típico nuestro. Ay, Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Ya la vas a echar antes. Ya. No. Abrimos el espacio de las preguntas, por si alguien tenga alguna pregunta. No está demasiado claro. ¿Qué va a preguntar? ¿Se me escucha? Sí. Okay. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la sugerencia que da usted en particular o qué resultados tuvo en Uruguay para no llegar a la sanción? Algo sistemático. ¿Qué tenemos que sistematizar en Paraguay? Me parece que, en primer lugar, y me encantaron las exposiciones, bajarnos de los pedestales donde estamos, ¿verdad? Los médicos decir, bueno, tenemos que admitir que nos equivocamos. Y cuando hablo de médicos, hablo del sistema de salud. Porque si pensamos en los errores individuales, difícilmente podamos llegar a una solución, ¿verdad? Pero si pensamos que los errores son producto muchas veces del actuar de un grupo de personas y de la institución, por ejemplo, el no brindar las condiciones necesarias para realizar determinado acto médico. Si, por ejemplo, la institución castiga al médico que está más tiempo del que debería estar con los pacientes y se demora. Es decir, en primer lugar me parece que es eso, reconocer cuáles son los errores que tenemos. Y a partir de reconocer cuáles son los errores, empezar a trabajar. Pero trabajar también no solo con el médico ya formado, porque, y lo mismo que en el caso nuestro, ya tenemos los vicios y difícilmente podamos volver para atrás. Pero en el caso de los estudiantes, ¿no?, de medicina, que a veces, y nos pasa que decimos, bueno, el médico no se equivoca y porque yo soy médico y no tengo por qué dar explicaciones. Si logramos volver a humanizar la profesión,
y reconocer que nos podemos equivocar y hacerles entender a los alumnos que es parte del proceso y de la medicina equivocarse, que no es una ciencia exacta, me parece que a partir de ahí podemos lograrlo. Obviamente que no es fácil, porque es un camino que requiere compromiso de las instituciones, de las universidades, de los prestadores de salud, del propio Estado, para que una vez que se detecta un error, no se lo sancione porque sí, sino que enseñar que desde ese error sea un mecanismo para empezar a corregirlo. Porque hay errores que siempre se cometen. Me dicen, ¿pero cómo siempre se comete? Pero a veces no se comparte. Uno a veces de afuera puede ver el mismo error, pero no se transmite. Dice, bueno, está este problema en el prestador de salud, ¿cómo podemos hacer? Y para eso me parece que no hay otra forma de verlo entre todos. Desde el prestador, desde el médico, el enfermero, el auxiliar, el gerente de recursos humanos y obviamente el abogado brindando su visión jurídica. Buenas noches, doctora. Yo soy abogada egresada de Uninorte. Además, soy profesional de salud, soy licenciada en enfermería. Y con respecto a lo que dijo el doctor Preda, que yo le conozco ya varias charlas de él había escuchado, y yo puedo decir que realmente siempre se tiene en cuenta la mala praxis, el error médico, pero quienes más están involucrados a veces en esos problemas son los profesionales de enfermería, que es el grupo que más participación activa tiene en el tratamiento y en el cuidado directo. Yo tengo la cátedra de medicina legal en la Facultad de Enfermería. Y yo puedo decir que hay mucho por corregir, como usted dice, porque se le da una escasa importancia. Yo en la Facultad de Derecho aprendí que lo que no está en el expediente no existe en el mundo, asimismo es en el campo de la salud, porque hay una deficiencia en los registros. Y siempre trato de decirles a ellos que lo que está escrito o no está escrito, o te hunde y le hunde a la institución o te defiende, ¿verdad? Y es realmente, tengo el corazón partido en dos, ¿verdad? Porque no quiero que un abogado se equivoque, y mucho menos quiero que un personal de salud, porque la vida que está en juego es del paciente, ¿verdad? Y el bien jurídico que los dos deberíamos proteger es la vida, ¿verdad?, de otra persona. Entonces me parece es muy interesante lo que él dijo y lo que usted dijo, ¿verdad? Y en nuestro país, de ambas partes, seguramente hay muchas cosas que aprender todavía. Y es un tema que no es frecuente para tratar. Entonces, muchísimas gracias por lo que dijo él, por lo que dijo el doctor Iramaina, quien también conozco. Yo tengo muchísimos años de experiencia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, sé lo que es vivir. Y con respecto al consentimiento informado, uno de los consentimientos informados más difíciles de tratar, no es por hacer propaganda de una religión, es con las personas que son testigos de Jehová, que es con la transfusión de sangre. Y eso genera muchísimo problema, no sé allá, pero acá en los hospitales. Es que a mí me llegan incluso, yo ahora estoy en esas situaciones de vulnerabilidad donde está el niño internado. La otra vez tenía un chico down, mayor de edad, pero era down, ¿no? Entonces el médico decía, no puede dar su consentimiento. Y los padres no querían hacerle la transfusión de sangre por motivos religiosos. Sí. Entonces, no era menor de edad porque tenía más de 18, tenía una patología, tenía síndrome de Down, y el muchacho dijo, bueno, me llama el médico, porque además digo, no tienen mejor idea que llamar al médico para que el médico, a ver, el juez le resuelva. Entonces el médico dice, no, que estamos acá, que no sé qué. Digo, bueno, pero es urgente, inmediato, que tienen que hacerle la transfusión. No, me dice, el chico está dado de alta, puede ir a declarar al juzgado. Y bueno, nosotros, que también que puede ser una herramienta para ustedes, ¿no? Lo que estamos haciendo es, aun cuando la persona sea incapaz, entre comillas, no declarada judicialmente incapaz, sí puede dar su consentimiento. Sí. Si este chico, yo lo traje al juzgado siendo incapaz y la madre furiosa porque me decía, yo soy la curadora y él no puede declarar. Digo, él es una persona. Y si puede darse a entender y manifestar qué es lo que desea,
yo voy a estar a su voluntad. Una cosa es la curatela del punto de vista civil, para los bienes, pero digo, cuando estamos hablando, y por eso hoy les decía, de un que esto es un derecho fundamental y como tal debe ser reconocido, la voluntad del paciente tiene que ser escuchada. El muchacho me dijo, sí, yo quiero porque quiero seguir viviendo. Entonces, conseguí la autorización, pero son esos casos límites que a veces si nos ponemos el VAL de verdad y no visualizamos que esto tiene muchas aristas, podemos llegar a ser una injusticia y terminar dictando una sentencia que no respeta justamente el derecho a la vida. Ninguna de las partes apeló, la madre entendió, hablamos con ella, el médico pudo hacer el procedimiento y quedó en eso, por suerte. Muchas gracias, doctora. De esta manera concluimos el primer día del octavo simposio de ciencias jurídicas. Invitamos a participar de las sesiones de mañana, miércoles, enfocadas en las consecuencias legales de la negligencia médica. Muchas gracias.